¿Qué tal? Buenas noches. Aquí y ahora comienza el programa musical de la semana más dura, injusta y difícil de los últimos tiempos. Una Semana Santa vacía de muchos momentos, de rincones, de sorpresas, incluso de estrenos, como el de Rosario de Cádiz en la Hermandad de la Estrella o en el de la Exaltación, o también el Nazareno de Huelva, que no pudo estrenarse en San Roque. También hemos perdido el nuevo repertorio del Carmen de Salteras en La Amargura, el de la Puebla del Río en El Cachorro durante todo el recorrido, o la sorpresa de la banda de las Tres Caídas de Triana en la madrugada del Viernes Santo. Pese a ello, también hemos ganado, claro que hemos ganado, nuevas estampas musicales como la Puebla del Río en hermandades como Pino Montano o los Desamparados del Santo Ángel, o el estreno de Las Lágrimas de San Fernando en Padre Pío, pisando así por primera vez la Semana Santa de Sevilla. En definitivo, llega el momento de analizar la semana con más cambios musicales de toda su historia. ¡Comenzamos! Antes de comenzar este balance, este resumen, este análisis, creo que es de justicia compartir con todos ustedes una anécdota que aquí viví hace justamente una semana, antes de comenzar el primer programa post Semana Santa, y fue aproximadamente a las 9 de la noche, pero para que ustedes se ubiquen, nosotros nos encontramos en Nuevo Torneo, en las torres del Parque Empresarial, que prácticamente es la frontera de la periferia de la ciudad de Sevilla, con Pino Montano y San Jerónimo, lo que permite que aquí puedan ensayar pues los músicos sin molestar a vecinos, ¿no?, ya que nos encontramos en una zona empresarial. Pues bien, nosotros durante todo el año abrimos nuestra ventana de nuestra novena planta para conectar con la realidad del mundo, ¿no?, porque estamos abstraídos de todo lo que pasa fuera de estas puertas, y cada vez que abríamos esa puerta nos encontrábamos pues a músicos, a padres, a curiosos, a familiares, a bandas, en fin, aquí cada noche de lunes a jueves se formaba la Feria de la Música, que era toda una algarabía, una emoción, una alegría de música. Y sí es cierto que el otro día la abrí y me encontré con que no había nadie, nada, silencio. Entonces en ese momento yo valoré lo que habíamos perdido, porque así es el ser humano, así de desagradecido es el ser humano, que valora lo que pierde. Y en ese momento yo me di cuenta, uno, que la Semana Santa había terminado, y dos, de que la música es mucho más importante de lo que pensamos, más ahora que se está persiguiendo, que se quiere limitar, que se quiere criticar, me da igual. Gracias, gracias a todos los músicos de Sevilla, gracias a todas las bandas, todas, me da igual, y no solo de Sevilla, de Andalucía y de España, que hacen un trabajo contra viento, contra marea, contra lluvia, contra frío, y que cada semana hemos visto, hemos demostrado cómo ensayan y cómo se dejan el cuerpo y el alma en la Semana Santa para que luego llueve y no puedan realizar el trabajo de todo un año. Es una gran frustración, es una gran pena, pero bueno, la realidad es esta, que queríamos empezar este programa dándole las gracias a todos los músicos por el trabajo que hacen, y desde esta semana soy un poquito más consciente del sacrificio que ejecutan todas las bandas de Sevilla, todos los músicos de Sevilla y de España, cada semana, cada lunes, cada martes, cada miércoles y cada jueves. Y por favor, os pedimos que volváis ya, por favor, volvéis ya aquí al Parque Empresarial, porque nos habéis dejado huérfanos de música, de ilusión e incluso de esperanza, porque le hemos necesitado la esperanza y vosotros nos habéis dado esa esperanza. Por tanto, por favor, que pase esto ya, que os queremos de vuelta aquí en Nuevo Torneo. Esteban Romera, ¿qué tal? Bienvenido al cielo. ¿Cómo estás? Bienvenido al cielo. Te he visto muy filosófico, ¿eh? Te he visto... Que es verdad. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Hay que darle las gracias a los músicos que lo han pasado muy mal esta Semana Santa. Se han mojado, se han enfriado, han perdido sus partituras, y después de todo un año, que esa sea la semana que han vivido, no, es una verdad, pena. Y hay que darle las gracias a todos. No, por supuesto que sí. Además, el, como siempre digo, el complemento perfecto para nuestra Semana Mayor. Yo creo que cada músico tiene su historia, cada músico tiene... He conocido gente que se iba a estrenar este año en determinadas bandas de la ciudad, y en la Semana Santa no han podido hacerlo. Ha habido otros que han tenido problemas, otros que han tenido mucha ilusión en alguna hermandad en concreto y tampoco ha podido acompañar a determinados misterios y pasos. En definitiva, que si cada cofrade o cada persona
tiene su propia Semana Santa, cada músico también, y por supuesto, un abrazo muy fuerte a cada uno de ellos, porque tienen el cielo ganado. Más de 250 ensayos al año, eso lo atestigua. Y además en una Semana Santa, Curro, muy especial. Una Semana Santa donde ha habido hasta 23 formaciones musicales de cornetas y tambores y agrupaciones musicales, por supuesto, que han hecho, que han podido al menos una vez acompañar a sus respectivas hermandades. En total han cubierto 48 contratos. Y no es lo normal, pero este año han tocado en Sevilla, ha sido una Semana Santa evidentemente muy atípica, lo voy a volver a repetir, muy atípica, pero han tocado más agrupaciones musicales que bandas de cornetas y tambores por las calles de Sevilla. En definitiva, un estilo autóctono de Sevilla es el que más se ha prodigado en la Semana Santa nuestra. Gracias, Esteban Romera, Javier Abad, @jartible/baja, ¿qué tal? Bienvenido al cielo de la música. Al cielo de la música, que es el cielo de los malos, ¿no? Cuando llegan las tertulias de las musicales, ¿no? Todo el mundo se parece que se pone un poco a temblar. Bueno, yo creo que probablemente lo venía hablando con Esteban, de camino, y veníamos en el coche, ¿no? Viendo cómo se iba poniendo el sol, y veníamos hablando, ¿no? Tirando un poco de, ¿no? De literatura, y que ve, probablemente sea de los programas más injustos que vamos a hacer, porque claro, ¿cómo mides tú, cómo valoras, ¿no? Un código, un año, ¿no? Una clave musical. Pero no, tenemos un año. No, pero vamos a. Pero yo hoy aquí voy a valorar, desde mi punto de vista, la Semana Santa de este año. Entonces, lo que yo no haya. Las bandas que. Las formaciones que no han tocado, yo no las voy a valorar. Porque creo que es injusto. Entonces, hacer una valoración cuando hay formaciones que han tocado un día o dos días, es muy complicado. Cuando otras se han mojado, es muy complicado. Probablemente sea de los programas, como yo te digo, más complicado que vamos a enfrentar. José Carlos Cutiño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al cielo. Hoy con corbata, Esteban, de Pasión de Lunares. ¡Qué elegancia! Qué Pasión elegancia, de Lunares. ¿Cómo se nota que hay...? No me pongo corbata ni para los juicios, pero es que estoy en modo ya preferia, porque después de esta semana de la frustración, porque esta ha sido la semana de la frustración, aunque nosotros la hayamos vivido de otra manera, tengo que cambiar ya de aire. Yo vamos a rematar balance y vamos a pensar la del año por que cierto, viene. Por cierto, Cutiño, y a todos, yo creo que hoy tenemos que quedarnos citados. Bueno, mañana también tenemos programa, pero evidentemente tenemos que quedar citados para la feria, porque tendremos que hacer alguna tertulia de la feria. Y con las corbatas de Pasión de Lunares. Pasión de Lunares. Pasión de Lunares, que tienen que sacar unas corbatas de Pasión de Linares y ya tenemos el pack completo. ¿No ves cómo está fatal, Curro? Al final empieza, por mucha filosofía, al final el pelotazo lo tiene, Curro. El pelotazo lo tiene, Curro. Sí, a ver, ¿de qué son? Estas son girarditas. Sobre el fondo granate, como corresponde a. Porque es que los de Pasión de Lunares conocen bien a Cutiño, y por aquello del sol, ¿no? Las lágrimas de San Pedro, han dicho para Cutiño las de la Giralda. Pero está elegante Cutiño, ¿eh? ¿No? ¿No está elegante, Curro? Sí, y además. Es que a mí me cae bien todo. Sí, tú qué vas a decir. Un aplauso a Cutiño, vámonos. Primero a Cutiño. Pero es que Cutiño hoy tiene hesura de presidente del Consejo de Hermandades de Jerez, ¿verdad? No digáis nada de eso, que luego se corre la voz. Y me van persiguiendo. Y a ver si te van a enganchar allí, claro. A ver si te van a coger. Tú dominas bien. Yo domino poco. Por cierto, que nuestros amigos de Pasión de Lunares van a estar del 8 al 12 de abril en el Centro Comercial de Los Arcos, en un zoco de moda flamenca, para que puedan adquirir pues estas corbatas que además se envían desde Sevilla al resto del mundo y de España. Bueno, a ver, tambores, porque tenemos ahora una nueva incorporación. Señoras y señores, tengo el placer de presentar a esta casa a un músico, a un componente, al director emérito de la agrupación musical de La Estrella de Dos Hermanas, al excomponente de la agrupación musical Virgen de los Reyes, al gran Miquel García. ¡Miquel, bienvenido! Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Por un momento que Miquel Erenchu. Me digo, menos mal que ya tenemos músico en esta tertulia. Claro, menos mal. Pero Miquel, yo para darte la bienvenida, ¿no? Como parte de la tertulia, yo encantado que estés con nosotros, pero te aviso que da igual absolutamente el título que tengas, que de las próximas dos horas tú no vas a entender nada. Bueno, según la gente. Según la gente. Para que lo vayas según sabiendo. La audiencia. No, sí. Es lo que comentábamos a micrófono cerrado, que muchas veces no vemos los programas, que nos llega por redes o por WhatsApp
mira lo que ha dicho, mira lo que no ha dicho. Y muchas veces no somos justos valorando a esto. ¿A ti también te lo han mandado? A mí también. Y te coge fuera de onda y te coge un calentón que no veas. Bueno, que por cierto, ya que Javier Abad ha sacado el tema, por favor, máximo respeto con las opiniones y con los perfiles de estos señores que aquí van a velar por el bien de las bandas, por la autocrítica constructiva de las bandas y que estoy convencido de que las opiniones subjetivas que van a vertir aquí son completamente respetuosas y educadas, por lo tanto, esto es un trato que yo te hago, aquí vamos a mantener el respeto, por tanto, te pido que tú también tengas respeto con ellos, que son personas y que además hacen lo mismo que tú, porque tú, con la cara de un Cristo o una Virgen, también opinas, que yo lo sé, que a mí me llega todo, por tanto, respeta que el resto haga lo mismo que haces habitualmente, aunque sea con una cuenta anónima. Bien. Comienza ahora sí este programa musical. En primer lugar hablaremos de las agrupaciones musicales, posteriormente de las cornetas y tambores, de las bandas de música lo haremos después de feria, el primer programa después de feria, para hablar también de las hermandades de vísperas y de las bandas de plantilla completa, pero por tercer año consecutivo inauguramos aquí este formato novedoso y pionero en cuanto al género televisivo. Y vamos a comenzar a hablar de Virgen de los Reyes. ¿De qué agrupación no íbamos a hablar si no es de Virgen de los Reyes y de la Semana Santa, que se ha marcado una formación que pudo procesionar en la jornada del Sábado de Pasión, estrenándose con Alcosa, el Domingo de Ramos hasta que el Despojado llegó a la Catedral, y también pudo hacer lo propio con San Esteban, pero no con el Resucitado? Vuestra es la palabra, Virgen de los Reyes. Yo empezaría diciendo que con Virgen de los Reyes hay que empezar hasta por lo apócrifo. El primer... la primera exhibición de Virgen de los Reyes este año fue con La Negación, que no cuenta, pero cuenta. Porque, cuenta porque hermandad había, apócrifa, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo asociación. Hermandad Asociación Apócrifa, donde además tengo muchos amigos, que parece que esto es incompatible una cosa con la otra, y bueno, como que no. Y Virgen de los Reyes, con La Negación, llenó el centro de Sevilla, y Virgen de los Reyes, que ha tenido además la fortuna de salir más que otras, porque también lo decía antes Javi, es muy difícil hacer un análisis de este año, primero por las muchas cofradías que se han quedado encerradas y también porque no se toca de la misma manera cuando tú no sabes qué es lo que va a pasar dentro de media hora o como hemos visto, hemos vivido este año precisamente con Virgen de los Reyes, pues episodios como el tener que subir Argote de Molina con San Esteban con una marcha andando casi a paso de mula. Cambiaron el repertorio entero. Estamos hablando de situaciones absolutamente atípicas, incluso en los días que ha habido cofradía, y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar el esfuerzo que se ha hecho y cómo han tenido que tocar mojados, con partituras mojadas, con situaciones que no son las normales. Y Virgen de los Reyes, yo creo que ha estado donde se esperaba. Virgen de los Reyes ha estado exactamente donde se esperaba, con estrenos que para mi gusto, y lo comentamos antes de Semana Santa cuando hacíamos la valoración de los estrenos, está muy por encima de lo que piensa aquí mi amigo Javi. Yo creo que al final el León de Judá funcionaba, contigo ha funcionado contigo, porque se ha estado escuchando toda la Semana Santa. Ha sido una evidencia. Porque además nos hemos repetido más que las croquetas de gambalajillo. Que no se sepa ahora mismo la melodía de Contigo, pero es que era una marcha para escucharla. Y realmente ha estado pues donde se esperaba que estuviera Virgen de los Reyes, con la frustración final de ese resucitado que se nos quedó encerrado y que tenía esas sorpresas preparadas. Solo un apunte, nosotros vamos a valorar los siguientes parámetros. En primer lugar, el nivel interpretativo. En segundo, el repertorio con las marchas nuevas, como los estrenos que ha dicho Cutiño. Y por último, la puesta en escena, donde se incluyen sorpresas y también la labor en materias de comunicación. Continuamos con Virgen de los Reyes. Hombre, yo Virgen de los Reyes, lo que es el nivel interpretativo, espectacular. Es una realidad, ¿no? O sea, es que el trabajo de Antonio Velasco y de todo el equipo que lleva alrededor es inconmensurable. Yo creo que el nivel interpretativo de Virgen de los Reyes deja la boca abierta a todo el mundo. A nivel compositivo, la marcha Contigo, tú mismo empezabas a tararearla, te ibas para tu casa y decías tú, yo, y te la ibas tocando. Es cierto, donde se demuestra que una marcha funciona. Efectivamente. Es cierto. Y una estructura muy reconocible. Ojo, también es verdad que no todas las composiciones nuevas de Virgen de los Reyes han tenido el mismo nivel. Porque en general, ya hablaremos durante este tiempo, y después cuando hablemos también de corneta y tambor y bandas de música, las marchas estrenadas este año, desde mi punto de vista, no han tenido un nivel como otros años. Es cierto que hay una realidad. Es cierto que hay una docena de marchas
que están en un buen nivel, pero que queden para la historia o que queden para unos cuantos años. Fíjate, ya no digo para la historia. Pelotazo muy poquito. Es lo que iba a decir. Claro. Entonces, eso es algo que se repite. Entonces, lo estoy diciendo en Virgen de los Reyes, pero también es asumible por el resto de agrupaciones musicales. Es cierto que no ha sido la que más ha tocado en Sevilla, porque la Encarnación tocó en Pino Montano, tocó en La Humildad de la Espiga, tocó en La Paz, tocó en San Benito y además tocó en el traslado de La Paz el martes por la mañana, ¿no? O sea que se ha escuchado mucho más, incluso a Encarnación, que a Virgen de los Reyes, que han sido, en verdad, han sido dos jornadas y media, porque el Domingo de Ramos está. Y por supuesto vamos a poner en valor todo lo que ha ocurrido. Suscribí también el esfuerzo que hay. Mira, uno que ha chapurreado también las cornetas y la trompeta durante unos cuantos años. No se toca de la misma manera. Uno de los fundadores de la banda de cornetas y tambores del Cristo de las Tres Caídas. Bueno, vale, pero que lo que quiero es deciros que no es lo mismo el espíritu a la hora de tocar, la humedad, el frío del metal. Lo que tienes, en vez de estar en el plan A, que tienes que hacer un plan B. El hecho de ir tocando más rápido, porque el compás de los costaleros se ha notado que ha ido más rápido de lo normal. El esfuerzo que han hecho todas las bandas es un esfuerzo superior, igual como el de los costaleros también, bueno, y todo el cortejo procesional. Pero como estamos analizando las bandas, así. En definitiva, en el caso de Virgen de los Reyes, creo que el nivel interpretativo, chapó 10, podría decir mucho apelativo, pero todo en esa línea. Contigo, por supuesto, la marcha, y en el resto de la marcha tengo mis dudas. La verdad, creo que no van a ser marchas que perduren en el tiempo. Bueno, ¿por qué me miráis todo a mí? Porque no habla. ¿Para qué hables del gatito? Pues, mira, Virgen de los Reyes, pues mira, tratándonos de esta formación, yo creo que una formación que yo ya venía diciéndolo el año pasado, creo que una formación que ya ha entrado de manera absoluta y completa en velocidad de crucero. Creo que veis que estuvo unos años los que venían trabajando a nivel interpretativo, a nivel compositivo, a nivel de imagen, ¿no? Probablemente sea la imagen lo que gracias a Dios, en este caso, le beneficia a ellos, ¿no? El cambio de imagen que han tenido, que han sufrido, ¿cómo? Es probablemente lo que mejor les sopla a favor, que tiene probablemente esa la formación que mejor imagen tiene ahora mismo en la calle en cuanto a temas de comunicación, redes sociales y tal. Pero en cuestiones musicales creo que la formación ha entrado en velocidad de crucero. Yo no veo un gran salto con respecto al año pasado, pero yo creo que eso es positivo, porque eso lo que indica es que la banda ya empieza, una vez que ha alcanzado un muy buen nivel, la banda empieza a madurarse y a trabajar sobre los pilares y sobre la base que ya tiene hecha y con los deberes bien hechos. Entonces, creo que ahí empieza a trabajar. Hay cosas, bueno, respecto a los estrenos, puntualizar simplemente de que, bueno, Contigo es probablemente en clave de agrupación de los mejores estrenos de este año. También he de decir que, teniendo una cabecera de una de las televisiones de los programas más vistos de la Semana Santa, es muy fácil que se copie el soniquete, porque así yo creo que se copia el de cualquiera, porque todo hay que decirlo, ¿no? No puede ser todo Ana, ¿no? Es verdad que para mí, yo hace tiempo que lo dije, a mí el León de Judá, yo creo que el León de Judá está muy bien. ¿Pero tú cómo lo denominaste, el León de Judá? Al gatito, en su tiempo. El gatito. El gatito, ¿no? Pero no, es que la gente, el problema que se cree que la gente que yo hice el comentario, que no creo que diga nada ofensivo, que yo creo que es algo más bien, creo que es un chistecillo, ¿no? Pero bueno, el compositor no pensó lo mismo, pero claro, bueno, puedes decir lo que tú quieras. Pero de eso se trata, de no agradar, sino yo de contar mi verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo del León de Judá, ¿no? Ya poniéndonos un poco más serio, yo creo que es una marcha que técnicamente, bueno, que viniendo de José Mari, que José Mari es un auténtico león de las marchas, pero yo creo que fue un poco mal, mi comentario en aquel momento fue que se le dio una bola excesiva para, por ejemplo, Contigo, ¿no? Ahí vamos a encontrar el paralelismo, ¿no? Contigo tuvo menos mucho bombo, no tuvo hype, no, pero se, sin embargo, ningún video, luego ha funcionado ella sola. Las marchas al final, porque las cuando hay, para cuando, bien, para hay cuando hay y crees que, claro, había miedo, a lo mejor había miedo
y ellos mismos supieron que a lo mejor la marcha no era la mejor, bueno, y que necesitaba ese marketing para encajarla mejor en el público. Yo creo que de manera inteligente la banda, yo no sé con León de Judá, pero yo creo que contigo sí se dieron cuenta que habían errado con lo de León de Judá, con lo del Año del León, se le dio un bombo excesivo, que me parece fantástico, que el trabajo fue muy bueno, pero a veces, oye, que no es malo, hay veces que el bombo que se le da algo se termina comiendo la propia obra y no pasa nada. Y ya por último, terminar con, oye, hacía muchos años que se hablaba siempre de que había ciertas formaciones, yo voy a sacar por ejemplo aquí La Redención, ¿no?, que tocaban muy piano, que tocaban muy lento, casi no se puede tocar. A las pruebas me remito, como Viviendo los Reyes ha bajado muchísimo el tempo, las marchas se tocan mucho más lentas que se tocaban antes e infinitamente más piano de la Viviendo los Reyes de 2016, por ejemplo. Entonces, cuando las cosas se hacen bien para todo el mundo. Bueno, empezamos con un plato fuerte, ¿no? Porque, como habéis dicho, es componente, me toca de... Yo soy el componente porque no toco, pero me siento de la familia y así me tratan, ¿no? Yo creo que lo principal de Viviendo los Reyes es que está en forma. Es la frase. Viviendo los Reyes está en forma. Y tiene un director muy inteligente. Javi es muy inteligente y sabe sacar el mayor fruto de todo. Yo difiero con Javier en que yo, por ejemplo, cuando nos gusta escuchar a la banda, a los músicos, nos gusta verla delante, oírla de delante del paso, oírla un ratito detrás, oírla como se aleja. Y como mi hija es componente de la juvenil y le gusta la grande, pues tengo la suerte de haberla oído hasta en Mairena, ¿no? Y lo que sí me ha sorprendido a mí mucho, y se lo dije incluso a Javi, es cómo yo sí veo mucho trabajo y evolución en la corneta, es que han tenido al número uno allí. Entonces yo veo cómo esas personas iban en un plano muy adelantado y desde el banderín no sonaba ningún... La corneta es un instrumento de... No había evidencias. Claro, es un instrumento de guerra, suele muchas veces sobresalir. Entonces, el no escuchar nada desde delante, el tener los mariachi, como ellos dicen, delante, que son los de la voz alta, ¿no? Se ha hecho un equilibrio súper elegante. El sonido para mí este año de Viviendo los Reyes era elegante, que creo que nunca ha sido así, porque ha sido siempre una banda que ha tocado fuerte y que se ha destacado por su desparpajo tocando, ¿no? Pues este año la he oído correcta, la he oído muy trabajada. El tempo que ha dicho Javier, eso viene de lejos, desde que estuvo Alejandro, que su gusto personal es bajar un poco el tempo, y veréis que en sus marchas se nota también. Entonces yo creo que todo ese trabajo va saliendo a la luz y este año ha salido en clave de eso, de inteligencia de su director y de que la banda está en forma. Es una banda que ha cambiado efectismo por calidad. Pero realmente es que yo creo, Cutiño, compañeros, que a Virgen de los Reyes le ha venido muy bien la llegada de Pasión de Linares a la Semana Santa de Sevilla. Porque creo que Pasión de Linares, y no solo a Virgen de los Reyes, también a Encarnación, ha cambiado la forma de entender la música procesional en su interpretación. Pero eso siempre ha pasado. Una banda que potencia tanto las cornetas, una banda que cuida tanto esa interpretación musical, y creo que Virgen de los Reyes y Redención se han contagiado en parte del efecto de Pasión de Linares. Esto siempre ha pasado. Para cambiar de banda, yo creo que la Redención se haya copiado, que haya visto un espejo en Pasión de Linares, yo creo que eso es... Personalmente lo veo, yo lo tildaría rozando el insulto, porque la Redención justamente es la formación musical que, en cuanto a interpretación... Escucha la victoria del Rosario, Javi, escucha la victoria del Rosario... ¿Puedo hablar? Sí. Vale. La Redención probablemente, desde que Emilio era un chavalillo, es la que más ha cuidado la ejecución y la interpretación. Entonces, hablar de espejo es probablemente la mejor o de las mejores formaciones musicales en ese código de Andalucía. Decir que la Redención se ha podido contagiar un poco, creo que Virgen de los Reyes te lo puedo comprar como opinión, pero la Redención, hombre, creo que salta un poco. Hay que escuchar la nueva marcha, ¿no? La victoria del Rosario, sí, en tus manos cautivas, el marco en que creo que la Pasión de Linares le ha puesto las pilas a todas las agrupaciones de aquí. Y a Redención también, y a todas. En algunas manos, algunas menos, no voy a entrar en corneta ni nada de eso, pero ha puesto las pilas y le ha venido bien. Yo voy a decir una cosa, en el tema de que estamos hablando, y compro parte de lo que ha dicho Miquel, también, evidentemente lo que tú has dicho no lo compro. Bueno, dicho está, no estoy de acuerdo contigo. Pero yo sí veo en Virgen de los Reyes, estamos aquí y ahora está en un modelo de madurez. Algo muy parecido a lo que ocurrió hace unos años ya, con Cigarrera y Tres Caídas. No sé si me estoy explicando. Ahora bien, con sus carencias también. Desde mi punto de vista, Virgen de los Reyes ganó muchísimo en el tema de la cornetería, fundamentalmente.
con Vicente Moreno, con esos cursillos que ha hecho. Ha ganado muchísimo y eso se nota en la calle. Pero no se nota de este año, se viene notando hasta que, bueno, hay una cierta madurez, otra cierta madurez, hasta que dices tú, hasta aquí. Y la interpretación de ellos en la calle es espectacular. Ojo, ojo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Javier Abad, con el Artible, que no es que haya crecido mucho viéndole del año pasado a este. Ya ese trabajo estaba hecho, no, en mi opinión. Donde se ha notado más el crecimiento para mí en las agrupaciones musicales, véase Redención y véase Virgen de la Encarnación. En distintos niveles, pero que han crecido, eso es una realidad. Y además no tocando un solo día, sino que han tocado varios días. Que Encarnación ha tocado 4 días un traslado y se nota, ya la gente va con la boquita un poquito, bueno, que sabe por dónde van los tiros. Pero ahora hablaremos de estas dos bandas, pero quiero mantenerme en Pasión de Linares, que por cierto que Redención este año ha tocado la música de Pasión de Linares, con el fragmento de Nunca Camina Solo. Respecto al tema de Pasión de Linares, yo creo que hay una cosa que esto sobrepasa y yo diría incluso que la música. Yo creo que esto, yo lo denominaría como que existe un paralelismo, no sé qué pensáis vosotros, con la propia política. Yo creo que al tiempo, ya está ocurriendo en parte, pero terminaremos volviendo al bipartidismo musical, ¿no? Al final, lo que necesita esto es zarandear un poco el avispero, la gente se pone las pilas, el que se las tenga que poner, unos más, otros menos, pero bueno, no vamos a entrar, se pone las pilas, la calidad creo que sube, porque la calidad que tenemos este año es que cada vez más difícil decir, oye, ¿qué es lo que menos me ha gustado esta Semana Santa? Es que me haya gustado menos, te lo compro, pero que no me haya gustado, no hay nada que me haya gustado. Pero hay que... Me estaba mordiendo la boca, pero lo voy a decir sobre la Pasión de Linares. Solo la he escuchado un rato. No sé si fueron 3 marchas las que escuché con el Carmen. Muchas son para lo que yo veo. Es lo que iba a decir. Una formación que toque en Sevilla solo un día, porque no pudo tocar otro, que toque un día y que yo le escuche solo 3 marchas, no es identificativo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, porque además estaba lloviendo y ya hemos dicho aquí los problemas que tiene Historia. Pero ojo, no la vi rotunda, ¿eh? Bueno, escúchame, yo no la vi rotunda. El chico de Esteban, no la vi rotunda, ojo. Y he dicho primero los tres pero, ¿eh? Para no decirlo al principio y mis palabras pueden tener un sentido malo. Primero, que llovía. Que era un rato nomás los que lo vi, no puedo decir. Después todo lo que escuché... Tuvieron que cambiar el repertorio claro, entero con es la que lluvia, lo que escuché, lo escuché por los cascos y retransmitiendo en televisión. No pero es lo estamos mismo. Hablando de funcionalidad detrás de un paso, ¿no? Claro, por supuesto. No, y se acoplaron perfectamente, pero... Porque yo creo que, vamos, que la Pasión de Linares es el gran ejemplo de la versatilidad de una banda. Por supuesto que porque sí, por eso lo he dicho. Yo recuerdo un ensayo que estuve este verano, antes de la Magna esta famosa, y cuando dice Juan Luis en la entrada... a la mano y entra el Carmina Burana a otro tempo, a otra medida. ¿Eso quién lo hace? Muy complicado. Si es que esa banda se presenta en Sevilla con una cuerda de trompa que es capaz de tumbar a los bajos de cualquier banda mientras aquí la paseábamos. Y aquí en Sevilla paseábamos la trompa así, mira, tal banda lleva trompa. Pero Miquel. Pero la está tocando, bueno. ¿No? Pero Miquel. Sí, y eso, ¿y para qué quiero yo que toque bien la trompa si después yo me voy a una cuesta al bacalao y claro. Escucho una cuerda de corneta que yo sé que son que es una corneta que es muy dura de tocar, tal? Miquel, yo para qué quiero. Pero, a mí toca a mí las cornetas y las trompetas. Y si toca a mí la trompa, mejor. Pero las cornetas y las trompetas primero. ¿Tú escuchas una determinada voz de corneta? No, por suerte. Porque entonces por no podemos ir a mucho barrio como el mío de Ciudad Ardí. Y como nos pongamos por cuerda, veremos claro, a ver. Claro, yo por suerte este año tuve la oportunidad de escuchar mucho tiempo la Centuria Macarena y la Pasión de Linares el Miércoles Santo porque es lo que salió. Claro. Entonces, por labores de curro, que era mi jefe, me tiraba a la calle y me decía, vete a consumir mucho, que luego vienen estas cosas. Y yo, sinceramente, estuve hablando con varios compañeros y estábamos de acuerdo. De hecho, yo recuerdo a un amigo... ¿Pero qué te pareció a ti la Pasión de Linares? Insípida. Me pareció insípida. Me pareció insípida. Yo creo que tiene tres enemigos en Sevilla la Pasión de Linares. Uno es los comederos de banda, que hay gente que no sabe ni cómo se llama su banda. Uy, pero esa gente son de fuera, esa gente a ti que te gusta. No, Miquel, dos enemigos, los diputados de banda. No. El enemigo, ¿tú sabes cuál es el mayor enemigo ahora que hablaremos tiene? De eso. ¿Tú sabes el mayor enemigo que tiene? Que parece
que tenemos que ser, o sea, parece que hay que rendirle, ya lo dije en un programa, hay que rendir pleitesía porque la pasión de Linares es lo máximo. Y tienes que pensar igual que pensamos nosotros. Pero a Tejera porque se somos la los rinde, que entendemos ¿no? de. ¿Cómo? A Tejera se la rinde. Que se le rinde. Pero el año pasado, el año. Hombre, es más, el otro día me escribieron un mensaje perdona, un familiar mira, mío que a ver qué pasaba con Tejera. Hombre, a Redención, yo llevo ya años dándole palito a Redención porque hay que. El rumbo de esas marchas, o sea, hay marchas claro, que llevan años. Claro. O sea, aquí se habla claro con todo. Y, lo que, y parece que aquí, los que entienden de música, los cuatro profesores. No licenciado titulado, pues oye, es que no entendéis de música, no os gusta la pasión, ustedes no entendéis, no sabéis lo que estáis hablando, pero vamos a ver. Aquí lo que se trata es el pueblo. Mira, en una cosa que yo sí estoy de acuerdo contigo, no sé si lo has mencionado, creo que sí, pero no, ni me acuerdo. Los diputados. Pero el diputado de banda. Creo que el gran problema, porque a mí la pasión de Linares, personalmente, claro. Me encanta el Lunes igual, Santo. El repertorio y fue. El miércoles Santo fue desastroso. Muchas veces va a un restaurante desastroso. Y no te gusta por lo que has pedido. Claro. También es verdad una cosa, Miquel, que para mí está en esa altura la pasión de Linares. Y lo digo a boca llena, es una banda que es maravillosa y a mí me encanta. Y fui a verla y me quedé un poco. Me explico. Ahora, también es verdad que si lo analiza, yo lo iba analizando y después, viniendo para acá en el coche, lo iba analizando yo. Digo, tocaba, estaba lloviendo, habían cambiado un repertorio. Claro. Era un miércoles santo muy. En fin. Pero no te parece que. Al final, entonces, a lo mejor era eso. Pero tengo que decir lo que yo sentí. Pero a lo mejor le vino. A Pasión se le está criticando el repertorio. Se le está criticando. En ese caso no fue así, ¿no? Era sí, 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 sí. Se le ha criticado el repertorio y se le ha criticado mucho. A la hermandad, incluso, no a la pasión. Bueno, al pero final a lo que se ahora toca. Explicaremos el repertorio. El hecho de que se hayan tenido que amoldar a las circunstancias con. O no, o a lo mejor ya venía preparado que tenían que hacer un repertorio más reconocible y más clásico de Sevilla, donde quizás no brillan tanto, porque son buenos, pero ahí las diferencias de nivel no son las que se producen en el repertorio propio de Pasión de Linares, que sí es muy exigente y donde solo ellos mira, pueden destacar. Y eso no se da pero, ya cuando momento, entran ocurro, en ese terreno. Un momento, ocurro. Si nos vamos al antes hemos hablado de una agrupación, hemos tocado también pincelada, hemos hablado de Bien de Lore, hemos tocado una pincelada de Redención y otra de Encarnación, y ahora estamos hablando de la pasión de Linares. Da igual la que sea. Una banda que tiene que ser complemento perfecto para lo que va adelante. Punto. Para un momento, para. Tal cual. ¿Hay binomio entre esa hermandad, esa cuadrilla y la banda? Lo dejo ahí la pregunta. Es que por ahí vamos, porque. Vamos a dejar la pregunta si en el sangre en tus clavos que escuchamos un año en la Alameda, lo escuchamos en la plaza del museo con las siete palabras. Y sigue siendo una ida a la campana. Y sigue siendo, a lo mejor, acabado de salir un. Bueno, ahora ellos creo que dan una vuelta por allí, por el barrio, para salir por goles, ¿no? Mm. Pero que he puesto un ejemplo de una zona, una plaza grande, sí, recién salido. Y... Si escuchamos esa sangre en tus clavos en la plaza del museo con las siete palabras, por poner una hermandad, ¿eh? Oye, a lo mejor nos gusta más que una Alameda con un misterio, con plumas puede y demás. Ser, a lo mejor ser. No. Habría no que preguntarle a la propia hermandad. Pero la pregunta oye, es. La pasión. Para que suene como es Pasión con su repertorio. Pero es que ninguna banda ha encajado en esa hermandad. Virgen de los Reyes también tuvo problemas. Y la anterior, que era El Cautivo, igual, ¿no? Bueno, yo creo que Virgen de los Reyes, los problemas fueron por otros derroteros. Porque yo personalmente. Peto rojo, ¿no? Por el peto rojo. Claro, por los jugadores de León creo que tuvieron otros problemas. Yo creo que Virgen de los Reyes probablemente fuese lo que mejor encajó El Cautivo pero de San Lucas. Pero los al final Reyes, no está. Pero, claro, artículo, al pero final es que no funcionaba nada. Y nadie se tira piedra en su tejado. Para mí es que la hermandad no consigue. Es que habiendo los Reyes se le pide estilo. Cristo de las Cinco Llagas de Manuel Rodríguez, que es un clásico que domina, que es una marcha con ritmo para que ande el paso, y no funciona en campana. Es que este año han interpretado la marcha Reina del Amor en el pasillo central de la campana. Reina del Amor. ¿Quién conoce la marcha Reina del Amor en la plaza de la campana? Punto número uno. Punto número dos. Interpretaron En la cuesta del bacalao, Duquelas de un dios gitano y De tus penas soleares, que es una marcha que prácticamente la propia agrupación no la lleva en la mayoría de callejeros. Yo es que creo que si es que de tus penas Luis, soleares no tocaría eso. Es que en la cuesta del bacalao no nos damos cuenta que el enemigo de esta banda en el Carmen es el diputado de banda o las personas que se encargan de ejecutar ese repertorio. Pero nos puede faltar información. No sabemos la información, si ese repertorio... La tengo. La tengo. Bueno, ocurro, pues entonces yo... Te la cuento. Okay. El repertorio lo ejecutan los costaleros con el visto bueno de la banda. Porque además me he preocupado... Pero con el visto bueno de la banda y entonces la hermandad, ¿qué es lo que hacéis? Poco, muy poco. Pues, los costaleros son quienes redactan este repertorio porque yo me he encargado de informarme. Bueno, hablando de pasión, que yo creo que también el tema de los estrenos tienen que seguir trabajando, ¿no? Ojalá ver una marcha de Manu Guerrero
para La Pasión de Linares, como Victoria en la Cigarrera, ojalá ver una de Febrero, de Alejandro Blanco. Es decir, creo que ellos han acertado mucho con Al oír el canto y con Al que llovese, y que el público de Sevilla necesita más composiciones de esta banda, porque el repertorio clásico de los 2010, 2015, 2005 de Linares no lo terminan de entender aquí en Sevilla. Yo que creo que también... Esas marchas, Duquela, Soleares, no se termina, Reina del Amor... Que otro problema que tienen ellos en el calendario es que después de la pandemia juntaron muchos estrenos de encargos de hermandades. Estamos hablando de Gitano para Córdoba, de Ruega por Nosotros para Granada... Y ahora, ¿quién le dices tú que no, que vaya, para el año que viene? Vaya Marción, roga por nosotros. Vaya. Pero aquí, Marción. Eso te digo, a ver, ¿a qué, hermandad, con... ¿a qué hermandad le dices tú, no, espérate al año que viene para que no se junten los estrenos? Eso vaya. Es poner por encima una de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que Juan Luis estos años no ha querido montar nada por darle salida a esos temas que no han tenido la suficiente, y se ha visto en dos compromisos, uno para el mandar a Santa Fa, que no tenían nada, y otro para El Cautivo, que... Cuando un compositor te presenta una marcha en hermandad, ya sabemos que pasa muchas veces. Redención, que suene la agrupación musical de la calle Santiago, que ha podido sonar en las vísperas de la Semana Santa, tanto el viernes con Bellavista como el sábado con La Milagrosa, y el lunes con su hermandad de la Redención, aunque no han podido hacer lo propio en la jornada del Jueves Santo con Montesión, uno de los conjuntos que más me gusta. Bueno, mí, Redención, yo creo que musicalmente el nivel interpretativo ha sido el mejor de los últimos años, cumbre, y creo que es la mejor agrupación que interpreta en Sevilla, la mejor. A mí me ha brutal. A mí mira, Redención mira, me ha encantado, mira, y lo digo aquí a boca llena. A ver, un plano, por favor, un plano corto de, del señor Abad con sus apuntes. Ten cuidado con lo que pone. Pero es que es su banda, es que es normal. El año pasado me pagaba bien de los Reyes y ahora me paga la Redención. Messi, aquí está. Clarito. Yo vamos aquí hay poco que hacer. Bueno. Con la Redención hay poco, poco que hacer en el sentido. Marcha nueva, Javi. No, mira, no funciona. Marcha nueva no es que no funcione, es que no lleva funciona. Hace años que no funciona. Y a ver, también hay que tener en cuenta, mira, ayer lo hablaba con una de sus componentes y decíamos, y claro, llegamos a un punto de entendimiento. Y es que, claro. La Redención venía de 2005, 2008 hasta 2015, 16, 17, más o menos. Con todo lo que estrenaba, todo era cañón. O sea, todo lo que estrenaba, tú decías, no. Había una frase que decíamos, ya mejor que esto no van a componer nada. Llegaba Emilio al año siguiente y te hacían ¡boom! ¡Paula! ¿Esto qué es lo que es? Y llegaba al año siguiente los Hermanos Cabeza, Barrio de la Salud, bomba, Puente del Cedrón, bomba, Madre de los Desamparados, Círculo. ¿Y qué pasa? Que ya hemos llegado a un momento que creo que Emilio está en un momento de su vida que lleva muchísimos años componiendo. Creo que todo el mundo necesita una época de reciclaje. Y creo que ellos también, bajo mi punto de vista, opinión personal, creo que deben de abrir las puertas ahí es donde iba yo. Yo, es verdad, lo que sí me falta es... Más bien al revés que lo que tú piensas. Me falta Emilio. ¿Tú crees? Porque hay un compositor... Mira, yo lo emparejo mucho con José Manuel Benarbá, que son a lo mejor los dos compositores en activo con más personalidad, que tú escuchas una marcha de ellos y no se te va a la cabeza a otro compositor. Entonces, yo creo que Emilio debería hacerse algunas obras de culto como hacía en los 2000 o los 2010, que sacaba... Yo me acuerdo cuando sacó al Señor de la Redención, que tendrá ya 20 años la marcha. Esa marcha eso era la Victoria del Rosario. Bueno, y Puente Cedrón... Sí, pero la Victoria del Rosario es más marcha descriptiva, sí, ¿no? De la batalla de Lepanto y demás. Pero yo me falta ese Emilio que con cuatro Macarena, melodías... Pena de San Roque... No, incluso cosas, después, no, incluso después, en tu memoria... Bueno, eso está ido muy para atrás, a lo menos. Pero mira, la entrada de calle, es muy clásico. Este es el callejero de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, ¿vale? Las últimas 10 marchas son Orar Contigo de Emilio, Alma de Dios, Círculo de Pasión de Emilio, La Victoria del Rosario de Emilio, Señor de San Román de Emilio, Un Ángel Aparicio de Emilio, En mi Corazón Cautivo de Raúl Delgado, Padre de Emilio y Divino Redentor de Emilio. Y antes de Orar Contigo, también Redención es de Emilio. Por tanto, yo creo que aquí faltan los Cebreros, los Cándara, los Blancos, los Torres, en fin, una serie de compositores para encontrar otros colores, otros registros de esta banda, ¿no? Ha pasado una cosa este año, que han cogido Mi Señor de la Oración, hecha para Aral y para que suene Ignacio. Aral, y suena maravillosamente en Redención, casi que la han mejorado, que era algo que a mí me parecía... Bueno, suena increíble, es decir, realmente están más que capacitados para tomar... Bueno, pero a ver tomar... si va a aparecer esto. Bueno, un momentito, no, quiero decir dos cosas, que empecé comentando esto de Redención. Yo lo dije antes, cuando hablamos de Bien de los Reyes, Redención me ha encantado, me pega un salto tremendo. El trabajo de este año se ha notado. Igual como antes decíamos, esa madurez de Virgen de los Reyes de un año a otro, que sigue estando a ese magnífico nivel, en Redención se ha notado. A nivel de ejecución, que hay un trabajo detrás
espectacular. Lo segundo que quiere decir, voy a poner en valor a Emilio Muñoz Serna. Si están aquí, es por él. ¿Me explico o no? Y es una realidad. Identificar una persona con una banda, con Emilio Muñoz Serna, nos tenemos que ir con redención. Pero también digo, y soy partidario de lo que tú has comentado y también has comentado tu artículo, y no de lo que tú decías, me voy más a la línea de ello, que yo creo que esos colores hay que abrirlos, que hay compositores que lo hacen muy bien, que podrían tener alguna marcha de ellos, y no lo tienen. Entonces, ese colorido yo creo que le falta a la agrupación. Que yo creo es que una opinión, es una opinión, porque ya tiene la ejecución, ya la tienen, me explico, ya la tienen. El valor, aquí estamos hablando de chapó, mira la mesa cómo está y los cinco hablamos en la misma línea. Pero ojo, si tú contratas la redención para tu hermandad y dijera tienes que poner 40 marchas, ¿no te valdría con el abanico que tiene? ¿Necesitas sí, más? Sí, yo pero, sí. Porque no puede, es monótono. Es monótono. Yo creo, tú antes decías una cosa y la has dicho tú, señor emérito. Ha dicho usted. Yo creo que tenemos que seguir creciendo con Emilio y no al más interior. Por ahí hay dos temas. Si hacemos eso, es endogámico. Van a seguir. Pero si mañana saca Mili una marcha sí, que se tatúa no, toda la banda, no, que se identifica no todo digo eso, no y que digo se vende súper bien. Sí, sí, yo no digo que no que va a ser de componer, sino que sí, llegue más aparte de él. Yo sí, amigo, es como Gándara y la cigarrera. Claro, sí, no estamos hablando de Mili, estamos hablando de una persona con una personalidad enorme que a lo mejor otra banda no la tiene. Soy amigo personal de Emilio Muñoz Serna. Es un genio. Si la banda ha llegado donde está, es por Emilio Muñoz Serna. Y por el trabajo de cada componente, por supuesto, de esa banda juvenil que está trabajando también, de muchas cosas, pero Emilio, por supuesto. Pero yo creo que Emilio debe de seguir teniendo sus marchas y creando sus marchas, pero que podría haber, desde mi modesto punto de vista, podría haber abrir, no le ha funcionado, abrir, ¿verdad? Abrir porque tiene, a nuevos tiene, compositores, ha eso Ignacio nada más. Y Judas le entregó, ¿no? Y Judas lo. Ya, sí, pero es que ese es el problema, es que esa marcha ya está fuera. Porque a lo mejor no ha funcionado. Pues ya, para bueno, mí es de las mejores ahí, de los últimos años. Bueno, de David Álvarez también te mandaron una, con sí. Padre Santiago, tampoco funcionó. Ya, bueno, pero yo en ese discurso, a ver, yo creo incluso que con esto... Incluso lo de Mena lo interpreta muy bien, pero tampoco es el top. Es que lo que pasa, mira, yo es mi opinión. Yo creo que esto le pasó en su día a La Estrella y en parte le pasa incluso a San Benito, que ahora sí está empezando a trabajar, bajo mi punto de vista, muy bien. Son cosas que quizás ahora no tenga un fruto directo, pero en próximos años lo veremos seguro. Y es abrir las puertas a otras cosas. Si tú vives eternamente de la renta de Emilio o de la renta de Mena, yo creo que eso provoca de manera inconsciente, ojo, inconsciente, eso que sí es importante recalcarlo, que yo creo que el compositor, en este caso Emilio, creo que se ve como en un compromiso constante de estar dándole lo mejor a su banda, porque si no se lo da, algo falta. Y es como una pescadilla que se muerde la cola y no termina nunca, se convierte en un círculo sí. vicioso. Y yo creo que Emilio, para mí, es el mejor trompeta en clave de agrupación musical que ha tenido la historia de Sevilla y probablemente de los dos, tres mejores compositores que ha dado Andalucía entera, sino España, en clave de marchas procesionales. Pero creo que es un círculo vicioso que creo que es hora de frenarlo, no por nada, sino porque Emilio, con toda su buena intención, está como acostumbrado a tener que obligatoriamente, ¿no?, de manera indirecta, pero está obligado a componer. Bueno, pero que no se quede, para terminar nada más, que no se quede la conversación con Emilio Muñoz Serna. Primero, Emilio Muñoz Serna para mí es un genio y lo tenemos claro a la mesa. Y lo segundo, que vamos a poner en valor el grandísimo trabajo de redención y que ha crecido enormemente. Y yo, para espectacular, bloque, venga, si espectacular decir, por venga, la redención. La última opinión personal, que yo soy muy amante de lo que es la personalidad. Entonces, si yo voy a la mafia, quiero comer pasta, y si voy a la choza de Manuela, quiero comer carne. Por ahí voy un poquito, ¿no? Sí. Que si yo voy contra la redención, yo quiero Emilio Muñoz Serna. A lo mejor un revirado te lo dejo libre, ya. Me toques clásico, pero entonces, es que hay que avanzar. Pero ya a puntillo, ¿no? Te prometo que no me lío más. Entonces, cuando va a escuchar bien de los Reyes, ¿a quién quiere escuchar? Pues ¿a Modeo? A Modeo, a Lea Blanco. A Luis del Valle. Es que estamos hablando de un abanico grande. Gente que no compone. Pero de la banda. Pero gente que ya no compone. No, yo cuando voy viendo actualmente quiero escuchar a, ver si va a ser Javi y quiero escuchar a Alejandro. Escúchame, a ver si va a ser son tú. Otra gente. Es que no podemos ser la letra. Continuamos. Por cierto, de la redención, una cosa que sí quería apuntar. Estuve viendo la Cuesta del Rosario y la calle Odreros Poteros del Misterio de Jesús de la Redención. Me encantó esa doble revirada de Odreros Poteros, que si mal no recuerdo sonó En tus manos cautivas.
con la acústica de la calle estrechita, la banda sonando como nunca antes, fue brillante esa realidad. Esa marcha es excelente. Con En tus manos cautivas, pero vuelvo a lo mismo, creo que pero pasa desapercibida porque creo que la banda creo que tiene que seguir los pasos de Rosario de Cádiz, de Virgen de los Reyes en cuanto al mediatismo y a lo mejor vender un poco más en redes sociales este tipo de obras. Me encantó. Luego, lo que no me gustó, la Cuesta del Rosario, es decir, uno de los momentos más importantes de la banda y que suene Madrecita del Espino, Domingo de Dios y Recuerdos de un Barrio, creo que había otras composiciones. Por ejemplo, En tu Caminar, que sonó en la calle Francos, que prácticamente no había nadie. La Encarnación, el sorpaso de la Semana Santa, ¿no? Nosotros veníamos advirtiendo de esto desde hace tiempo. Y yo vengo. Y creo que se ha consolidado. Adelante. Me quedé con La Encarnación. Para mí ha sido el gran impacto de este año. Se sienta a la mesa de las grandes. Soplan con fuerza, con un repertorio de mucha calidad. Evidentemente no son La Pasión de Linares y no pretenden serlo, no son Virgen de los Reyes y no pretenden serlo, y como Encarnación han hecho una Semana Santa de babero. El Martes Santo en la Carzada, en el centro, acompañando al Pilato de San Benito, fueron un espectáculo. Y tuvieron encima la mala suerte y el malaje de que dos chicotas que la dieron a tambor encima se encontraron a un grupo de energúmenos. Pero que fueron tres pitos, ¿eh? Que no se exagera mucho, yo estaba allí. Se exageraba, que sí. Nosotros estuvimos ahí, pero que estos señores, le dio una ovación también. Que estos señores hay que recordarles permanentemente que vale tocar tambor, porque a estos señores se les olvida, porque cada vez que levanta el paso hacen el corte de aro. Y eso, y mantener ese nivel con ese esfuerzo en las cofradías que lo han hecho, ha sido de babero. Hasta esa vuelta apresurada de la paz. Para mí fue lo mejor de esa Semana Santa. Lo mejor que San Benito. Pues, Cutiño, amén a lo que estás diciendo. Amén Encarnación, como se llaman en Twitter, amén en mayúscula Encarnación. Yo creo que ha sido espectacular lo que ha hecho la agrupación musical de la Encarnación, porque ha aunado su propia personalidad con una ejecución muy, pero que muy aceptable. Es verdad que dices tú, mejorable. Tiene el nivel de mejorable. Bueno, no voy a entrar en eso, fíjate lo que te digo, no voy a entrar en eso siquiera. ¿Por qué? Porque la han suplido con muchas creces con el trabajo que han hecho. Y ojo, esta gente sí han tocado. Porque han tocado en Pino Montano, en La Humildad, han tocado en La Paz, han tocado en Su Hermandad y han tocado en Un Traslado. ¡Ojo! Que han tocado en cuatro hermandades, que no es que digan, es que han tocado poco y por eso tocan. No han parado de tocar. Me gustaría saber cuántas marchas han tocado. Pues espérate, y a un nivel espectacular. Lo tengo, que lo tengo. Se apó por la agrupación musical de la Encarnación. Yo ante tanto felicidades. Azúcar, tengo que diferir, porque. Pues, venga, ¿sí? Pues para eso estamos aquí. Te toca. Vamos a ver. Yo admiro el trabajo que han hecho el tridente de la dirección musical, porque son conocidos y hablo con ellos bastante, pero sí es verdad que veo luces y sombras. La interpretación. Yo la veo muy justita. Muy mejorable. Aquí me voy a ir, aquí se me voy a ir a mis amigos de Pasión, que no me pagan, pero los voy a defender. Tú escuchas La Cena del Señor de San Benito y escuchas la de Pasión y es como si, yo qué sé, como si fuera a otro nivel, ¿no? Después, yo creo que era la campana de Crucifícalo. Ese momento donde el paso tiene las mejores cámaras, donde se puede enfocar a Pilato presentando al pueblo y la gente va veando, que ha habido fotos por ahí. Que ese paso no se vaya por Sierpe con Crucifícalo, que veo muy bien el homenaje, que se lo merece el Araal, que es una idea buenísima, que ha sido un puntazo, que no hemos enterado todo que lo han hecho, pero era la campana de Crucifícalo. La nueva marcha de Gándara, para porque además han tenido, hemos dicho luz y sombra, una luz muy importante de ellos en los estrenos. Los que estábamos en la Costa del Bacalao, Crucifícalo, lo que fuera historia allí, del padre, donde se tocara. Hombre, que no todo el mundo tiene silla y bueno, ni todo el mundo está en casa viendo pero la tele. Pero yo hablo desde el punto de vista de la banda, ¿no? Y a mí pero, me pilló allí, quiero que sacar, fue un espectáculo. A nivel compositivo también, Crucifícalo, la victoria del padre es que también. Es que hay que atreverse pero, con pero, eso. Pero ojo, claro. Ojo, antes lo he dicho y yo creo que no sé si alguno de ellos ha acertado, me ha dicho lo mismo, ha dicho, sí, lo veo igual. Yo creo que a nivel de ejecución todavía le falta algo. Fíjate, le falta algo. Si nos ponemos muy, muy tiquismiqui, yo creo que yo lo estoy esperando para el año que viene. Porque es que, como sigan creciendo a ese nivel, el año que viene ya no es que sea top, sino que le van a pelear, ¿eh? Yo creo que pida grito la corneta Carmen de Pistón. La corneta la tienen que cambiar porque es un desastre. Eso hay la que corneta, verlo. Creo que ya no hay ninguna agrupación que tenga esas cornetas y tienen que cambiarla urgentemente, sin excusa. Y luego,
A mí me ha gustado mucho la política que tiene esta banda con los estrenos. Por ejemplo, tuvimos el año pasado El Redentor de Nazaret, el anterior La Elección. También tuvimos el año pasado Alma. Este año hemos disfrutado de Crucifícalo, que es espectacular, de Gándara. También una marcha donde el propio autor se ha adaptado a la banda, no la banda al autor, eso es cierto. Luego hemos tenido también la marcha de La Victoria del Padre, de febrero, que creo que la banda tiene que seguir perfeccionándola musicalmente porque hay matices. Pero es buena, que no están. Esa marcha es buena, ¿eh? Pues imagínate si matizaran un poquito más la obra. Y luego sí es verdad que Jesús de Nazaret, Yo Soy Jesús de Nazaret, la de Ignacio, es la que se ha quedado un poco más descolgada, ¿no? Pero creo que el objetivo y el éxito es ese. A lo mejor contactar después con compositores y atentos a los tres estrenos del año que viene. Otros tres nuevos compositores que son top en el momento. Eso es lo que yo creo que le hace falta a La Redención o a Cigarreras. Una marcha de febrero, una de Gándara, una de Ignacio, una de Torres, una de Blanco, una de Kini, otra de Juanma Carmona. Entre los mejores, entre los mejores. Javi. Bueno, de San Benito creo que me pasa como con Viviendo los Reyes. Creo que repito casi el argumento del año pasado. Creo que es una formación que en cuanto al año anterior ha mejorado mucho. Creo que la banda este año, creo que a nivel humano ha demostrado que las bandas no son solamente música. Creo que han ejercido un sacrificio tremendo. Creo que el Martes Santo toca por la mañana en La Paz, dando la cara con su hermandad también de La Paz, ¿no? En la que llevan tantos años, y luego por la tarde en San Benito. Yo creo que además creo que lo hicieron muy bien. Pero lo que pasa que, claro, hablamos, esto está muy feo, hablar de los podios y tal, pero bueno, también venimos aquí a hablar claramente y para crear, pues, simpatizantes y un poco enemigos, ¿no? Bueno, hablar la verdad. Claro, hablar la verdad. Oye, creo que San Benito creo que va por el camino correcto, pero sería injusto para otras formaciones decir que San Benito está en la mesa de las grandes. Para mí, la mesa de las grandes es La Sentencia de Jerez, La Redención, Virgen de los Reyes, Pasión de Linares, San Benito, va en el camino de sentarse en un sitio que siempre ha sido suyo. Te voy a preguntar una cosa, Artible. ¿El crecimiento de La Encarnación este año sobre el año anterior? Es lo primero que he dicho. ¿Es tan, desde mi modesto punto de vista, tan grande que si no está comiendo está ahí? ¿Me explico o no? Vale, te lo voy a comprar incluso, pero que está ahí. Sí, esta evolución siga para el año que viene, va a estar sentadito. Estamos de acuerdo. Y después, el plano humano al que hacía tu referencia, que tú toques, no puedas tocar, bueno, lo que fuera, pero que tú te levantes un día, que para tú tocar a las 9 de la mañana en la catedral, un Martes Santo en un traslado. Día laboral, tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande con toda la banda. Y tú tienes que levantarte, algunos tienen que estar a las 7:30 de la mañana levantándote. Tienes que irte para allá. Cuando llegues al Porvenir, te cogen y como pueda, el Cristo entró a las 11:30, fue 11 en punto. Estuve allí. De ahí te tienes que ir a la cárcel porque, bueno, te cambió un pago salía. Y que escúchame, que no le da tiempo y que a las 2 de la mañana estaba sonando detrás de su Cristo y estaban a máximo nivel. Yo creo que eso hay que valorarlo. Y eso hay que valorarlo. Humanamente hay que valorarlo. Un elemento. Venga, y a lo mejor no lo se acuerda ahora. Otras de las grandes conectan con la calle desde el minuto 1. Claro, eso es muy importante. Eso a Pasión de Linares no le pasa de la misma forma. Crecieron otras. Hombre, que ese paso. La saetilla del silencio va bien. Miquel tiene toda la razón. Yo siempre digo, detrás de una butaca como la de San Benito, San Gonzalo, o un olivo, el beso de Judas, es que es muy complicado hacerlo mal porque también se hace mal. Es que vaya paso. Y además, te voy a decir una cosa. Vale, y la paz, mira, otra cosa. Yo los vi en La Piga. Escúchame, en La Piga, en Sevilla Este. Pero si nadie. Pero nadie está diciendo lo contrario. Solamente que es importante es que matizar. Estás identificando solo con un misterio. No, que si yo pongo al Nazareno de la Algaba detrás del misterio de San Benito y el misterio de San Benito forma el taco que forma, el Nazareno de la Algaba parece el descubrimiento del año. Para mí es una banda que tiene mucho peligro, que no es en contra de lo que tú dices, al contrario, voy en tu línea. Es complementario. Igual que te digo que desde el punto de vista de músico, si tú un Martes Santo no la has cogido libre en el trabajo, quítate de San Benito. Claro. Muy bien. Pero independientemente que cojas libre en el trabajo o no, no es lo mismo que tú te levantes y te vayas para tu hermandad y vayas relajado porque estás levantado a las 11 de la mañana con tranquilidad o has desayunado y ido a tu hermandad historia, que tú a las 7:30 de la mañana, algunos que han venido de algunos pueblos,
que tenga que estar ya a las 8:30. Si yo veo un sacrificio enorme, lo que también lo veo desde el punto de vista de músico, de si yo tocara, el disfrute de ese Martes Santo no lo voy a tirar. Pero también tú eres una persona y los músicos se cansan también. Y tienen que hacer Mira, hay una cosa que está pasando por alto. La agrupación, los directores también podrían decir, oye, nuestra banda creemos que está en un momento de forma bastante aceptable, vamos por un camino muy bueno, creo que vamos bien, pero ¿hasta dónde no las podemos jugar? Un día como el Martes Santo, curro, ¿hasta dónde nos podemos jugar? Tocar por la mañana, una vuelta, a vámonos que nos vamos, y después hay que tocar en el Pilato, ahí sí que queda leña. Hay un compromiso enorme, la banda, tienen un 10. Claro, no se ha guardado nada, y creo que hay veces, yo esto lo intento, ¿sabes? Los cariños y estas cosas están muy bonitos, pero que hay que venir a tocar y hacerlo bien, además da el 10 sobre 10, pero hay excepciones, como para mí es este año, que creo que merecen ese puntito de decir, oye, chapo San Benito, porque sí, aunque lo importante es la música, pero que hay veces que este tipo bueno, de 10 sobre 10, ¿tú sabes quiénes son? Iván Peluquero. ¡Vámonos! Y quieren coger al señor emérito Miquel García y le quieren pelar a usted, ¿lo sabe usted? ¿Tú sabes que yo soy cliente de allí? ¡No me digas! ¡Vamos! A mí me hace la barba Iván Peluquero y me pela Adrián Parra. ¿Pero son en el mismo sitio? Allí en Montequinto. Pero la misma, ostras, en la misma bueno, peluquería. Sí. Iván Peluquero. Claro. Iván Parra es costalero del Despojado. Pero escúchame. Muy ¿uno polémico, la barba y otro el pelo? Claro, porque son citas diferentes. Y con Iván es muy difícil coger cita. Esto es magia. Esto es magia. Dios mío. ¿Tú sabes por qué es complicado coger cita? Si no lo hubiéramos tenido. Porque no lo dejamos tranquilo aquí, claro. Escúchame, Miquel, si no lo hubiéramos sabido hace una hora, sinceramente, hubiera sido magia. ¿Es verdad o mentira, curro? Ayer que ir los viene a pelarse. ¿Sí, por qué? Porque va toda la tertulia, las cervecitas salen muy frías al lado. Fin. Ah, qué bueno, claro, qué bueno, qué guay. Pues bueno, sí, pues Iván Peluquero, Iván lo Peluquero, mejor para tu pelo. Bueno. Terminando con la encarnación, nada, simplemente yo la veo en esa línea de Virgen de los Reyes y de Centuria en cuanto a la progresión que han tenido estas bandas. Es decir, yo creo que esta formación musical está en el momento de dar un golpe encima de la mesa, de traer y contratar a alguien de fuera e introducirlo en el sistema musical, porque creo que al sistema musical actual le falta alguien más, algún compositor, algún profesional más de fuera, porque yo hablaba con un compañero que me decía que, claro, que tu madre nunca te va a decir cómo huele tu casa, que tu casa te dirá que huele mal algún amigo o alguien que nunca haya venido. Entonces, creo que necesita contrastar esa dirección con alguien más para iniciar ese camino más profesionalizado, ¿no? Como sucedió con Virgen de los Reyes o con Centuria, ¿no? Así que nada, compañeros, vamos a hacer una pausa en el camino, vamos a seguir hablando, nos resta una hora para seguir debatiendo y analizando el panorama actual musical. También terminaremos de hablar de, por ejemplo, bandas que no han podido salir, como Santa María Magdalena de Araal, como están viendo en pantalla con este banderín, el estreno de Lágrimas de San Fernando, o, por ejemplo, la agrupación musical de Los Gitanos que no pudo tocar tras su Cristo. Hacemos una pausa, quédate ahí, porque a la vuelta vienen las cornetas y concluimos las agrupaciones. La Feria de Abril se enciende en la televisión de Sevilla. ¿Dónde si no? Te invitamos al mejor balcón que puedes imaginar. Tu televisión. Vive el encendido del alumbrado que abre la Feria de Sevilla 2024. En directo, desde la portada del Real de la Feria, especial alumbrado 101. La televisión de la Feria de Sevilla. ¿Necesitas cambiar tus neumáticos? No te preocupes. En Grupo La Negrilla tenemos la solución perfecta para ti. Estamos donde lo necesites. Contamos con 3 talleres a tu disposición en Sevilla. Neumáticos La Negrilla, calle Celulosa 45. Neumáticos Calonge en calle Metalurgia 4. Neumáticos para camiones y maquinaria en calle Gramaje 30. También estamos en neumáticosdeocasiononline.com. Con Grupo La Negrilla llegarás más lejos y más seguro. Bodega La Pitarra, en el corazón de Heliópolis, lleva 30 años alegrando las vidas de sus vecinos. Comida tradicional y un entorno único hace de las reuniones familiares encuentros memorables. Contamos con una amplia terraza con parque infantil para que los pequeños disfruten. Calle Pava número 1, en el corazón de Heliópolis. Para que mires el mundo como hay que mirarlo. Bienvenido a la evolución de la ventana. Ve la ventana te ofrece la mejor ventana del mercado.
por aislamiento y seguridad, con nuevos diseños, tecnología aplicada a la fibra de vidrio, gran variedad de acabados y una amplia gama de colores. Vela Ventana, en Sevilla, Avenida Carlos V, número 1. Volvemos al cielo de 101, regresamos a este programa, a este balance, a este análisis musical de la Semana Santa del año 2024. Estábamos hablando de agrupaciones musicales y vamos a rematar este sector, este género musical, con cuatro formaciones que tocan una vez en la Semana Santa de Sevilla, con la excepción de que Los Gitanos lo hace en dos ocasiones, con Nuestro Padre Jesús de la Salud en la madrugada y con el Señor de la Caridad de la Hermandad de San José Obrero el sábado de Pasión. Ahora hablaremos de las cornetas y tambores, pero cada uno de los aquí presentes va a rematar este estilo de las agrupaciones musicales y, por cronología, Javier Abad, comenzaríamos con Torreblanca y La Sentencia de Jerez. Tuyo es el turno. Bueno, La Sentencia, hablamos antes fuera de micro que La Sentencia, bueno, hay que empezar hablando de los compositores que bien ha citado Miquel, ¿no? Adrián Ortega y Pablo Loma, ¿no? Que tienen compositores que están prácticamente naciendo ahora en este mundillo, y hay que tener la lupa muy encima de ellos, porque creo que nos van a dar mucho, pero sobre todo hablar de La Sentencia hablar de La Sentencia de Jerez es, uno, ponerse en pie, y dos, ahora sí que estamos hablando de gente que se sienta en la mesa de los grandes. La Sentencia de Jerez sí se sienta de verdad. El ritmo que tiene la batería, las cornetas que tiene, la trompetería que tiene, el repertorio que tiene, no, lo bien que se vive en Sevilla. Vamos, un momento. No ha calado todavía. Mira, aquí tengo, mira, uno de los capataces todos los años ya tiene por costumbre que cuando voy a ver Torreblanca, ya puede llevar a Torreblanca 10 minutos en la calle que me regala el fiscal y el capataz, me regala el repertorio. 80 marchas. Pues mira, Curro, yo te invito a que lo leas para que ahora piense. Ahora, al rincón castigado, y ahora me hablas de marcha, de las marchas que tienen. Tienen marchas, bueno, clásico, mira, Amanecer de Sentencia, Concepción, marchas que montan aquí La Redención y Virgen de los Reyes, pero claro, es que como son de La Sentencia de Jerez, que no se... que viene el lobo, claro, no se entiende mucho. Montando la Virgen de los Reyes y La Redención están en estos años. Después tiene las marchas, los estrenos que han tenido estos últimos años, Tu Rostro, Tu Dulce Rostro Cautivo, que es uno de los... Eso sí que es un hit. Sí. No, tanto como se pone de moda, ¿no? Un hit. Eso es un hit. O sea, hablar de La Sentencia de Jerez en calidad interpretativa, en ejecución, en las marchas, en la manera que tienen ellos de adaptarse a otros repertorios que no son suyos. El repertorio de Bien de los Reyes, el de La Redención, de Nazaret, lo llevan que parecen que es suyo. Y aparte que tú lo escuchas tocar una banda que yo creo que está en torno a los 100 componentes, la batería, mira, lo tengo que apuntar, la batería es un metrónomo, o sea, es una barbaridad. Y yo creo que ponerte a escuchar una banda que tiene en torno a 100 componentes, 100, 110, no sé los que tendrá, pero en torno a 100 componentes, ponerte dos tramos antes de que te venga el misterio, y parece que está tocando al lado tuyo, cuando tocan los pianos como lo hacen. La Sentencia de Jerez es un 10. Y yo lo que aquí vengo a decir es decir, oye, tanta con lo que suena en Sevilla, La Sentencia de Jerez. A mí, ¿tú sabes dónde me gustaría a mí verla, Curro? En La Paz. Pues a mí no. Bueno, importante, como bien dice Javi, el nivel musical y el nivel interpretativo de La Sentencia de Jerez es brillante. Tú ya lo has dicho, los solistas, los pianos, la trompetería, los bajos, la armonía, la percusión, brillante, exquisito, excelso. Y el tema del repertorio está muy bien porque están estrenando de nuevo composiciones de autores como Crespillo, ¿no? Ahí tienen las últimas marchas que le ha dejado a esta formación musical, pero creo que hay que seguir haciendo esa pedagogía para introducir este repertorio en la Semana Santa de Sevilla. ¿Por qué? Porque leo aquí dos sitios que están señalados en amarillo, ¿no? Están subrayados el saludo al convento de las Hermanitas con la devoción de tu barrio, el sueño de una madrugada y una mirada al cielo. En Sevilla estas marchas no se conocen. Sigo. El saludo al Inmaculado Corazón. Allá. Coronado de espinas, a tus pies exaltación, recuerdos, eres tú mi Señor y fe y esperanza. Son marchas que es una realidad objetiva, no se conocen en Sevilla, es una realidad. Entonces, lo único que digo, que creo que hay que hacer pedagogía para que este repertorio se conozca más. Curro, es que es muy peligroso tener ese tipo de comentarios, pues te digo, así, yo sí le pregunto así, a la mesa, mira, ahora mismo Cutiño, una persona que no voy a desvelar quién es que está ahí atrás, Cutiño, Miquel se la va a saber, pero Esteban y Cutiño, ¿no? O incluso Juan López Vela, tararear, ¿sois capaces de tararear dos compases de cualquiera de los estrenos de la Encarnación de este año o de La Redención? ¿Sois capaces? Me crucifícalo.
¿De la redención, dice? ¿De la redención? O de San Benito. ¿Sois capaz de tararear alguna parte? Yo no cuento, ¿no? Porque yo... No cuenta, porque tarareo no. Yo te lo tarareo, Miquel también, pero la gente que venga, yo... Cutiño. No, yo no me voy a poner a tararear porque tengo que mantener... Claro, no, es muy peligroso decir, es que son marchas que no se conocen, ¿vale? Vayámonos al pueblo, se conoce contigo porque es una marcha muy buena y que se ha hecho una labor también en medios como aquí, que se le ha dado mucho bombo y ayuda a que la gente se quede con el soniquete. Ayudan otro tipo, no, hablábamos antes de marchas con soniquete, que tú te quedas, ¿no? Pero hay marchas, oye, que creo que, a ver, que creo que es peligroso, ¿no? Caer en eso, porque creo que yo particularmente, yo hay marchas estreno, que yo lo escucho, digo, qué barbaridad, crucifícalo, venga. Pero yo ahora mismo me costaría trabajo tararearlo, es como me tengo que parar a pensar y decir, espérate, ¿cómo? Seguimos, nos vamos, gracias Javi, como siempre. Yo reitero, siempre clavando. No me gustaría escuchar a la sentencia de Jerez. Yo clavándolo siempre. Me encantaría escuchar a la sentencia en muchas cofradías, pero bajo ningún concepto en La Paz, porque sería un error gravísimo. Nos vamos con San Fernando, con Aires de Camarón, nos vamos a la isla, nos vamos con la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que se ha estrenado en Padre Pío. Sobre todo, recalco el momento que dimos, el saludo a la Hermandad del Cerro, una banda que está trabajando muy bien, con identidad propia, con esencia de un barrio, como su marcha, con nuevas composiciones como la de Febrero, que están calando en el público. Te toca. Pues, hombre, yo creo que hace un paralelo. Te toca, pero si no le gusta, si no le gusta algo de lo que dice, él después va a sentenciar. Pues no me gusta, como lo ha hecho a los no, hombre, oh. No, a mí me encantan todas, pero ahí... Lágrima ya, quizás pero, es un paralelismo. Pero en La Paz no te gusta la sentencia. En La Paz no, no. Bueno. Bueno, ¿y Lágrima dónde la ponemos? ¿En qué ¿En La Paz tampoco? La Paz no, seguro. No, en La Paz no, pero, ¿tampoco? Hombre, en Padre Pío funciona muy bien y luego creo que también están naciendo nuevas hermandades y agrupaciones parroquiales donde tiene cabida. Es que a mí me gusta mucho. La es sigo que desde que tocaba en los certámenes de San Pablo. Es un paralelismo, yo creo, con la sentencia, ¿no? Incluso son de la misma provincia, ¿no? Sí. Creo que son bandas que llevan haciendo un trabajo muchos años, que les cuesta mucho trabajo porque no tienen el paso del Pilato para hacer la difusión, porque si el Pilato se le tocara la esencia de un barrio, o Tu Dulce Rostro Cautivo por esas bandas, sería, ostras, vaya bandón lleva el Pilato, sea de Andorra, ¿no? Lágrima es una banda que lleva haciendo mucho trabajo en la sombra, que lleva haciendo lo que tú antes has pedido, que con grandes compositores, claro. Pues ahí tienes Javi, efectivamente. Tiene a Nicolás Barbero, que tiene una marcha de ellos, Sergio Larrinaga, que Larry tiene para Descansa, después tienen también de Ignacio, tienen una Lágrimas. Mía también estrenada una este año. De Jorge Águila tiene cositas. De Jorge Águila tiene varias. Ahí voy a romper un poquito para casa. ¿Cómo se llama tu Amanecer marcha? Contigo. Lo qué que bueno. Pasa es que, claro, yo la hago para el nazareno de ellos, el nazareno de Camarón, que en el Canal Sur ha salido hace poco en el programa de Semana Santa. El nazareno de Camarón me mandan un vídeo con otra marcha que tienen mía que se llama Isla Pasión y me impacta tanto que digo yo, la que haga, que no me acuerdo a quién se le van a dedicar, quiero que sea para el nazareno ese. Entonces, claro, no es lo mismo dedicar una marcha a un titular como el de Jerez o el de que sea, que para uno de allí de San Fernando, ¿no? Yo creo que una banda que también está en forma, como hemos hablado antes de Virgen de los Reyes, que hace un recorrido largo en Padre Pío y está preparada porque llega al saludo en perfecta forma y en la recogida al máximo, que tiene muy buena percusión, muy buena corneta, muy buena trompetería. Si es verdad, que es lo que hablamos siempre, lo que hemos dicho en Sentencia Jerez, no tiene el medio de difusión que tiene una de las grandes. Pero se va bien, ¿eh? Para ti te digo que sí cumple con lo que tú has dicho. Sí, sí, sí. Ignacio, Febrero, Dale Blanco tocaban al tercer día, pero propio no tienen. No es cierto, cumplen esos parámetros. Yo la escuché, Chapo. Yo en la tele, estuve en la tele cuando estaba en el saludo y sonaba muy ojo, bien. Ojo, como diría el señor Esteban, ojo. Sí, sí, es cierto, porque uno llevaba tiempo sin escucharla desde algún certamen, de alguna historia, igual como la sentencia de Jerez, la vi en la Plaza del Toro de Córdoba y me quedé estéreo. Ojo con los gitanos. Por supuesto que también. Es verdad que no, nada más que tocaron tras el Señor de la Caridad de San José Obrero. No tocaron en la madrugada, que para ellos es el complemento perfecto, ¿no? Solo tocando en una hermandad y en vísperas de Sevilla, no sé, es objetivo a la hora de hablar de una banda. Yo creo que fue, la vi a la salida, una banda correcta, sonaban bien. La marcha nueva, la de Pedro Pacheco, la de La Cruz de la Pasión, una marcha que tiene una melodía que, bueno, me gusta, es una marcha... Muy melódica. Está bien, me gusta. Tiene que seguir creciendo. ¿Me explico o no? Está muy bien la banda, está muy correcta la calle, suenan bien. Están haciendo un trabajo muy importante con la banda juvenil, con muchos componentes, ahí se está trabajando. El nuevo director general, Manuel Muñoz, está ahí. Y bueno,
sigue evolucionando, y este año, para poder hacer un comentario exacto de ello, solo tocando tras el paso del Señor de la Caridad, no me atrevo a ser muy tajante con ello, ¿no? Pero bueno, lo que lo escuché, me gustaron, todavía con mucha evolución y camino por delante, pero me gustaron. Y la marcha de Pedro Pacheco, yo sí. creo que hay que apuntarla. Pero yo creo que, como bien ha dicho Miquel, tienen que sumarse a ese carro de nuevos compositores que es cierto que no están en la banda. Ignacio, Torres, Blanco, Cristóbal, Cebrero, en fin, toda esta nueva liga de compositores, de jóvenes compositores, que le están dando mucho a formaciones como La Encarnación o como a Virgen de los Reyes. Creo que es necesario que comiencen a ofrecer otros colores, otros registros esta banda gitana. Bueno, terminas tú con Aral Cuti, que no ha podido sonar tras La Iniesta. Bueno, pues yo con el Domingo de Ramos me quedé con los mismos lagrimones al saber que La Iniesta se quedaba encerrada, que llevaban los músicos de Aral en ese concierto que dieron en San Julián, que fue la última vez que los escuché, que salieron por un pasillo de aplausos de la iglesia. Afortunadamente, antes de ese nefasto Domingo de Ramos, pues tuvimos la ocasión de escucharlo con el Niño Jesús de Praga, que te puedo decir hasta las estrellitas que tiene bordas en la capa, porque me hice el recorrido entero escuchando a la madre y maestra, que ha alcanzado un equilibrio impecable. Por la autocrítica, igual que Centuria. Evidentemente, y su director, David Rodríguez, que ha sido brillante. Y realmente han sabido, apostando por su modelo y por su impronta, adaptarse a los nuevos tiempos. Ganan mucho con las composiciones de Ignacio García. Sus estrenos de este año, para mí, el año pasado yo calificaba a Mi Señor de la Oración como el pelotazo del año. Este año, Sones de un Sueño o El Pan de los Pobres. Nos hemos quedado sin escuchar el único estreno que no he llegado a escuchar en la calle. Creo que ha sido Aral, porque El Latir de Todo un Pueblo también lo tocaron en El Niño Jesús de Praga. Y son excepcionales, pero nos hemos quedado sin ellos este año. Y sí, tendrían que empezar a pensar en cómo adaptar otros compositores al estilo de Aral, porque Ignacio le puede dar mucho, pero no le puede dar Pero hace falta todo. Más, claro. Es que realmente Ignacio ya ha estrenado muchas composiciones con ellos, un estilo muy marcado, muy definido, con las liras, con ese fragmento dulce que luego se repite en fuerte, ese piano que luego se repite en fuerte, como Mi Señor de la Oración. Y yo creo que también hay otros compositores que pueden ayudar mucho a esta formación, pero reiteramos nuestro aplauso aquí a Aral, que ha hecho autocrítica, que se ha parado en el camino, que la pandemia le ha venido muy bien, es un calco a Centuria, y que han dicho, espérate, porque podemos evolucionar manteniendo nuestro sello, y creo que ha sido lo que ha sucedido. Bueno, ahora sí, cambiamos a las bandas de cornetas y tambores. Y a ver, nosotros tenemos aquí una cronología, ¿no? Un ranking, por decirlo de alguna forma, de las formaciones musicales de cornetas y tambores que vamos a analizar. Nuestro compañero Cutiño tiene que marcharse y le voy cambio, a permitir... Mister, cambio. Le, no, pero un segundo. Antes quiero que hable de su banda de cornetas y tambores del Sol. ¿Cómo se iba a ir nuestro querido Cuti sin hablar de ellos? Y aunque estaban en el ranking más para abajo, pero lo va a abrir el Sol con Cutiño, que te lo han merecido. Dime. Yo creo que el Sol está en una fase de crecimiento importante, con una apuesta importante por renovarse en los últimos años. Tuvo una etapa difícil. Para mí el Sol está ahora mismo en un nivel, evidentemente no lo voy a poner, no está al nivel de las tres grandes, pero yo creo que están en ese escalón inmediatamente por debajo y subiendo. La apuesta por grandes compositores como Gándara, como Torres Simón, como Pacheco en los últimos años está rindiendo frutos. El repertorio del Sol, que antes dependía de situaciones que no podían manejarse y que todos conocemos y recordamos, se ha enriquecido notablemente. Las adaptaciones, las renovaciones de sus propias marchas que ha hecho Israel Jiménez Choza me parecen realmente extraordinarias. La Rosa de la Reina y Aguas de Guadalupe están tan jóvenes como cuando se compusieron. Y bueno, está en Y por en Sevilla, camino. ¿No? Y por Sevilla. Por Sevilla es mi... Me ha gustado mucho, pero me gusta todavía más Ecos de Pasión. Es que yo estoy enamorado de Ecos de Pasión. Lo dije desde el primer día. Y hay gente que le parece rara, difícil. Me parece una auténtica ensoñación musical, que es lo que ha querido hacer Torres Simón. Yo creo que el Sol, desde el punto de vista positivo, no lo estoy haciendo como una crítica, debería hacer una autocrítica, como hemos dicho, pero en positivo. En decir, si estamos cuidando la imagen, que eso lo llevan de toda la vida haciéndolo, nos han escrito los mejores autores,
La banda tiene buenos contratos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que el Sol no esté sentado a la mesa con Triana y Cigarrera? ¿Y Rosario? ¿Qué es lo que falta? Porque lo están haciendo bien, porque si yo del punto de vista director puedo decir, encargar marcha a los mejores autores, las tienen, las han estrenado este año. Recuperar clásicos de ellos, los están recuperando. Cuidar el sonido, lo han cuidado, no hemos visto ese Sol agresivo de querer tocar fuerte. Pero sí es verdad que yo creo que han andado tanto tiempo en el complejo de vamos a quitar los bajos y hacer una banda clásica, vamos a meter ahora otra vez los bajos porque siempre hemos sido la que más bajos hemos llevado en otra época. Creo que falta un sentarse y decir, vamos a hacer algo, vamos a hacer un proyecto. Pero en ese momento yo creo que el Sol, en lo que tú estabas diciendo, estaba compleja. No sé si me explico. Es cierto, porque yo tengo que hacer esto y lo hago. Y este es mi camino. Bueno, me podré equivocar o no. Ahora está en el momento de crecimiento y de apertura. Y yo la veo en buen tono. Vamos a ver. Que para cómo ha estado, ahora cómo está. Bien, este año ha sonado muchísimo mejor, pero ¿qué le falta? Se nota. Le falta muchas cosas también, pero bueno. Hay una cosa que yo creo que al Sol le falta de hace muchos años. Yo creo que lo que va a decir es clave. A ver si creo que es una clara identidad, defenderla, tener muchísima personalidad, porque yo estoy muy en la línea de Esteban. Claro. Yo no sé qué es lo que ocurre, que yo escucho al Sol en la ida y suena de categoría. He escuchado la vuelta con el Sol, con el Cerro. Pero te lo digo de verdad, de 10. Y llega esa campana del Cerro y yo me pregunto, yo hablaba con componentes del Sol y decía, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa si veníais sonando de categoría? Le entra un pánico escénico, no sé qué es lo que le pasa, y yo creo que el único problema que tienen, bueno, yo voy a tirar personalmente, creo que cuando las direcciones en las formaciones se estiran durante tantísimos años, creo que no siempre les beneficia. Es una banda que yo creo que están trabajando muy bien, pero que parece que son como muy, muy cerrados, parece que es como la típica hermandad que parece que es difícil acceder a ella. Es como que están como muy, como que la cierran puertas, sacan los escudos y aquí que no se acerque nadie porque es que siempre nos dais palos. Yo creo que es una banda que está trabajando muy, 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 muy bien, pero no sé qué es lo que le pasa, que es verdad que tiene en los momentos clave, cuando sale el toro en el momento, llega la campana y se achanta un poquitín, creo que es un tema pero creo que es lo único, por los demás. Esteban Romera, música, maestro. ¿Pero qué música? ¿Un poquito de compás porque nuestro Cutiño? Eso es música. Vamos. Espérate, voy a dar una entrada, ¿vale? ¿Tú quieres? ¡Ahora! Venga, un poquito, ¿no? Un poquito de compás, ¿no? Cutiño, pues me voy. Si tú te vas, si tú te vas, como me canten por la calle, hasta el final. Si tú te vas, Cutiño, si tú te vas, me quedo a la escuela hasta el final. Qué bueno, bravo, Cutiño, gracias, Cutiño. Se nos marcha Cutiño. Nos vemos el miércoles. Nos vemos mañana con la segunda parte de la Semana Santa de Sevilla. Juan López Vela, un aplauso, Juan López Vela. Grande Juan. Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. No sé ya ni qué hora es. Buenas noches. Ha habido pelado, ¿no, Juan? Ha habido pecado. Pecado. Bueno, pues una vez se ha ido Cutiño, ha llegado Juan López Vela, llega el momento de seguir haciendo ese ranking natural de las bandas de cornetas y tambores. Ya hemos hablado del Sol y ahora lo haremos de Rosario de Cádiz, que no pudo estrenarse tras el misterio de las penas de Triana y de la Exaltación. Tampoco pudo sonar tras el Cristo de la Sed, pero sí pudo hacerlo tras el misterio de las aguas para confirmar que es una de las grandes, si no la más grande, y que es una de las formaciones musicales de cornetas y tambores más completas del momento. Vuestra es la palabra, chapó para Rosario de Cádiz. Es que no queda otra. Y a mí no se me ha perdido nada en Cádiz. Y el año de eternidad, ¿no? El año de eternidad. Aunque eternidad sea de 2010, 2011, creo que este año es donde ha llegado al mundo, ¿no? Bueno, ha llegado a lo mejor y a lo peor. Hemos vivido desde el meeting en la salida del Sol con Eternidad por Banda de Música a una cofradía de corte serio, ¿no? Donde se representa una alegoría, ¿no? De la pasión, muerte y resurrección, de lo que ha de venir y lo que va a pasar, y vemos esa. A mí no me gustó nada. Se tomó el palo. Pero creo que además es que. Pero respeto siempre a todo el mundo, lo sabéis. Es la más acertada, es decir. Se le podía, pero la banda de la hermandad, de la banda. Creo que es el danza africana, pero llevado al máximo exponente. Y después tenemos la Eternidad en su mejor versión, que bueno, que creo que gran parte del mundo ha escuchado. Mira, uno de los grandes. Yo la escuché en el Molviedro.
Y voy a repetir lo mismo que dije cuando entrevisté a Rosario de Cádiz, a Seren y a Sergio Figueroa, cuando estuve precisamente con ellos en el mes de septiembre, y repito lo mismo. Cuando suena la marcha, se escucha una onda expansiva, una onda sonora, que es ¡oh! Pero además, para mí, en ese momento, el mundo ha descubierto a Rosario de Cádiz. Yo no estoy nada de acuerdo con que este año ha sido el año de Eternidad, porque Eternidad lleva mucho tiempo sonando, no solamente en Sevilla, sino en muchos puntos. Y además, el público, que no te lo voy a calificar de público cofrade o no, porque ya ahí entramos en una polémica a la que no voy a entrar al juego, la espera. Mira, el primer año de Rosario de Cádiz y la Hermandad de la C, Rosario de Cádiz llevaba un repertorio clásico, con sus chispazos de Rosario de Cádiz. La primera vez que se interpreta Eternidad fue la Vuestra Bacalao, ¿vale? Yo era el fiscal de paso. Y además, este año fui uno de los responsables del repertorio. Yo sabía perfectamente que se iba a tocar ahí esa marcha. Bueno, cuando se empieza a interpretar esa marcha, es lo que acaba de decir Curro. Primer año, ¿eh? En el momento que entran esos tambores, se escucha. ¡Oh! Es que eso es una buena marcha. Claro. Es que es una marcha que conecta con el público. Vale, escúchame. Yo te voy a decir la verdad. A mí se me cayó el mundo a los pies. Te lo tengo que reconocer. A mí eso no me gusta. Es más, no me gusta. Y ellos... Mira, Seren te lo dice. Dice, mira, si hubiese sido por... Sí, Rosario de Cádiz tocaría en Sevilla de la misma manera. Pero si hubiese sido por Eternidad, El Milagro o El Dolor, Rosario de Cádiz a lo mejor no hubiera firmado por la C. Claro, porque es un repertorio... Bueno, de otro color. No, escúchame, no cabe duda y no dejo lugar a la polémica. Por esas marchas no hubiera... Rosario de Cádiz firma por la C por su calidad interpretativa, por lo redondo que sonaba ya entonces. Claro, pero la Rosario de Cádiz que firma con la C no es la Rosario de Cádiz que ahora es un exponente de la música española. Pero el gran éxito del Rosario de Cádiz es que sigue siendo la misma. Sí, es de las pocas bandas que sigue manteniendo mediáticamente la esencia. No es la misma. Porque mira, mediáticamente no es la misma este año por el anuncio por de eso. La Junta de Andalucía. Pero hasta este año y hasta ese anuncio es exactamente mira, la yo misma. Te puedo decir que yo soy el productor del disco Eternidad, que parece que ha sido publicidad, no, es verdad. ¿Cómo? Yo soy el productor de Pasarela que llevó ese disco. Bueno. Yo fui que lo llevé de donde estaban grabando antes allí. Se fraguó en una magna que hizo presentación al pueblo para Santa Ana. Y allí lo hablamos y Seren no estaba convencido, yo lo convencí. Pues Seren tampoco estaba convencido en que esa marcha abriera el disco. Y al final, entre él y Larry, en sus peleas eternas, consiguieron, pues esta va a abrir el disco. Y creo que desde entonces esa marcha ha ido poquito a poco. Y mira que ahí hay buenas marchas, Madre Galeona, hay... El dolor. Pero yo creo que ese disco el es verbo. El disco bueno, no, de, el la, de la reciente, personalidad de Rosario. Claro. Es el disco de su personalidad. Lo que tú has dicho, El Dolor, El Milagro, Madre Galeona... No, El Milagro es del siguiente. Lo que pasa es que ya lo mezclamos porque como fueron en la misma década... Que aunque estemos hablando de este año de Eternidad, yo creo que lo importante es lo que decía Curro, que creo que tiene toda la razón, que tú escuchas la Cigarrera, una cosa, Triana, tiene tal... La más completa, pero es que probablemente de las más en forma, por así decirlo, más completa, tiene la armonía que tiene, las cornetas, el repertorio que tiene... Tienen repertorio técnicamente bueno, o sea, a nivel compositivo, y luego tienen una de las cosas más complicadas, que parece que no, pero más complicadas de obtener, que es ese baritazo dado del pueblo, que con los Eternidad de turno, Vida, La Pasión, este tipo de marcha que la gente ya jamás la va a olvidar. Un ingrediente más. Marchas que a lo mejor no tienen ninguna difusión, la tocan en un revirado. Ahora mismo estamos viendo Las Aguas o de la sede más. Y la hacen grandes ellos. Y a lo mejor está la gente en un sitio que no es el típico, ve una marcha de ellos, un revirado, y se enamoran de esa marcha. Una banda que gana mucho en directo. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Por ejemplo, en la revirada de Rioja, en Las Aguas, el año que se estrena, ese fue el vídeo de la marcha. Bueno, Curro, yo... El directo de la banda, yo muy quería, importante. Yo quería decir una cosa de ellos. Yo la escuché de ida, y también la escuché, dos marchas la escuché. Sonaban cañón. Era algo que... Se repetía incluso por los muros. A mí me encantó. Pero hay que ponerle siempre las peguitas a las cosas que yo quiero deciros aquí. Si antes decía que con una sola salida procesional en Sevilla con los gitanos no puedo hacer una apreciación, yo creo que esta banda este año tiene una serie de compromisos donde yo creo que se hubiera refrendado lo que estamos hablando en la mesa. Imagínate la estrella. En mi opinión.
pero también son muchas horas detrás de ese Cristo. También son muchas horas detrás del Cristo de la Sed. Y después un Jueves Santo en Sevilla también pesa. Yo creo que hay que esperarla. Me explico, para ese refrendo. Yo no tengo duda. Yo creo que ese refrendo lo van a hacer el año que viene. Pero la realidad es que un año que hayan tocado solo en un sitio en concreto es un problema para a la hora de identificarla como supra. Y eso es una realidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Un momento. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa es las nuevas composiciones. Las composiciones nuevas de este año, desde mi punto de vista, no superan esos discos que estamos hablando y esas composiciones de las que estamos hablando. Y las nuevas composiciones que hay, que algunas se estrenó, como por ejemplo El Rezo, no están, desde mi modesto punto de vista, a ese nivel. Eso no quiere decir que sean malas, no. Porque este año, ni Rosario de Cádiz, ni, bueno, en general ninguna, han tenido marchas profesionales estrenadas que vayan, que diga tú, esto es un marchón que va ahí. No las hay, pero ni Esteban, en el Rosario, ni en otras, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eso. Y además, estaba escuchando la primera parte ahí de público y prácticamente me arañaba la cara, porque os estaba escuchando decir, es que tienen que apostar por nuevos compositores, que tienen que... Es que yo creo que las bandas lo que tienen que hacer es apostar por su repertorio. Que los repertorios, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, no se están consolidando. Y como los repertorios no se consolidan, las marchas no quedan. Entonces, ahora yo que lo comparto que sí es contigo. Que tú la escuchas, tú escuchas la banda y la banda tiene penisco, tiene un nivel de ejecución espectacular, los bajos suenan. Pero que es una realidad lo que tú has dicho. Es decir, pero a día brutal, de hoy, es brutal. Tú te quedas con una... hoy no podríamos decir, mira, esta banda, que sea esta marcha que se ha estrenado, no este año, en los últimos cuatro años. Pero no, Juan, pero es que mira, lo complicado ocurre es que repertorios como este, con este tipo de repertorio en la calle, muy pocas bandas hoy día van con ese repertorio en la calle y lo defienden. También, son muy complicados. Que tenemos que avanzar con tu banda, una cosa más para una pincelada. Venga. Lo que decía antes Miquel, también el viento va favorable para Rosario de Cádiz, y cuando va favorable el viento para ti, súbete a ese barco. Ojo, porque ese barco es el que te lleva ahí. Bueno, y subirte al barco es muy complicado. Y ellos han subido. Para ahora, mantenerse en ese barco. Sí, lo que pasa hay que es que está muchos años. Sí, pero espérate. Ya llevan muchos años. Claro, el problema es que esa banda han luchado desde sus orígenes contra viento y marea. Claro. Aquí no ha venido Corona de Espina, por ejemplo, por hacer un ejemplo. Llegaron y se subieron cuatro contratos en Sevilla. No pasaron una travesía por el desierto. Estos señores han estado hasta denunciados, no tenían sitio panza ya. O sea. Bueno, vamos a seguir avanzando con la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas para rematar Rosario de Cádiz, como bien han dicho, estos tres estrenos de tres compositores diferentes. Lo mismo que va a pasar con Tres Caídas, que han sido cuatro. Creo que es muy importante la variedad. Tenemos una de Alejandro Gómez, que es Quinto Misterio. Otra de Manuel Jesús Guerrero Marín, que es El Rezo. También tenemos otra de Sergio Pastor, que es la que más nos gusta, la que más aporta, Entregados a Ti. En fin, esa variedad. Luego, como bien dice Esteban, el pellizco, el directo que transmiten, que junto con Tres Caídas son las dos bandas que más transmiten en cuanto a emociones. Recuerdo, Esteban, es que nos vamos. Recuerdo cuando escuché la marcha del dolor por la calle Almirantaco con el misterio de las aguas, que iba el paso andando de frente, valiente, y yo me emocioné con el misterio, con el Cristo y sobre todo con la marcha. Es decir, es muy importante la emoción y sobre todo cómo emocionan los instrumentos y las voces. Yo me emocioné al ver esa banda de Rosario de Cádiz, después de las dificultades que ha pasado, con denuncias, con cambios de locales, 25 años ensayando en la calle, que avanzaran con esa decisión, interpretando el milagro, viendo todas las voces, la trompetería que tienen, los bajos, la percusión, el cuerpo de cornetas, en fin, que a mí no me pagan en Cádiz, que a mí no se me ha perdido nada, pero creo que somos lo suficientemente objetivos como para recalcar algo que por sus propios méritos está triunfando en la ciudad de Sevilla. Curioso, cuanto menos. Nos vamos a Tres Caídas de Triana, que solo la pudimos escuchar dos veces, el Martes Santo con el Señor de la Salud de la Candelaria y el sábado con el Cristo de las Cinco Llagas. Hay esa madrugada y esa sorpresa que estaba preparada. A mí me ha pasado una cosa curiosa con Tres Caídas, que es que este año ha sido el año que no he escuchado ningún concierto de ellos, no he visto ningún, incluso de estos tuits o de estos X, que con un clip de sonido, y he escuchado muchas críticas, muchos ataques a Fran Ortiz, el director musical, que... Y sinceramente, fui a la entrada de la Candelaria y me quitó el sombrero. Escuché El Hijo de Dios, de Kini, escuché Gracias Señor, de Fran, y como que había otra, escuché y se hizo el silencio.
vaya brutalidad. Estaba además con gente que no entiende de esto, que le da igual ver la entrada que un partido de fútbol, y alucinó y me dijo este comentario: es que la corneta no falla una nota. No. Es que vaya espectáculo de sonoridad. Entonces yo creo que, aunque haya sido la única vez así que la hemos podido escuchar, para mí tienen un 10. Bueno, yo creo que el Manchester City de Guardiola, perdón, tres caídas de Triana, yo creo que está a un nivel increíble, ¿no? O sea, tan fea de comparativa y no las voy a hacer porque es verdad que creo que no es justo porque hay cientos de matices y creo que es absurdísimo. Para mí y para la formación. Pero es cierto que tú lo escuchas y tú dices, estos señores tienen, hablando en clave de cornetas, lo mejor del mercado, que diría, ¿no? Solo cornetas, ¿no? Solo cornetas. Lo mejor del mercado lo tiene tres caídas. O sea, es que tú lo escuchas sonar. Yo lo escuché en la Trinidad en la salida. Yo escuché la entrada de la Candelaria y la cuesta del bacalao de las cinco llagas, que probablemente sea la mejor de toda la Semana Santa. Es que es una barbaridad cuando empalmaron esto las marchas. Cinco, ¿no? Te las leo. Yo soy la verdad, nunca mejor dicho. Creo en ti, un solo Dios, la misericordia del Padre y quinta estación. Sin golpes de aro, ¿eh? Y eso, sin golpes de aro, cinco marchas. Sin fallar. O sea, eso, ahí donde se ven los hombres, se ven yo, ahí. Yo pongo una cosa en valor. Yo lo he escuchado en dos trocitos, en las dos hermandades nada más. Voy a repetir, no soy tampoco objetivo, incluso con tres caídas menos todavía. Pero lo que sí pongo en valor, igual como diré después de la cigarrera, es muchos años en la cima. Y otro año más están en la cima. Entonces, yo creo que eso es muy complicado. Vuelvo a decir, cualquier formación, no estoy hablando de una en concreto, cualquiera, sea de palio, que hablaremos también más adelante, tenemos un programa especial de bandas de plantilla completa. Tanto en plantilla completa, que este año las ha habido también buenas, ¿eh? Y se ha notado un salto en algunas de ellas. Después de Feria. En la agrupación musical o en Conet de Tambores, llegar, una banda puede llegar en dos, tres años, cuatro años, como antes decía Juan, por ejemplo, con Rosario, es verdad, puede llegar, pero mantenerte ahí, en ese nivel, el nivel que tú escuchaste en la entrada de San Nicolás, eso es muy, pero muy complicado. Además, es que Esteban, yo siempre que cuando pienso en tres caídas, es que la banda que te vale en cualquiera de los registros eso lo otro que haya en la Semana Santa. Eso es lo que iba a decir. La puedes ver en La Estrella, la puedes ver en La Esperanza, la puedes ver en La Macarena. Fíjate la barbaridad que te estoy diciendo. Que tú puedes ver las tres caídas detrás de Sentencia y probablemente se adaptaría al repertorio. O sea, para mi gusto es, en ese sentido, es la banda, por decirlo de alguna manera, de la Semana Santa de Sevilla. Y además, te voy a decir otra cosa también. Siempre se ha comentado, ¿no?, que el sonido de tres caídas en La Amargura o, por ejemplo, en Montserrat, nada tienen que ver con el polígono San Pablo o en la propia Esperanza Triana. Pero es que incluso el Martes Santo y el Sábado de Santo, los registros de la banda también cambian. Y ojo, las bandas no están para ser yo y lo que venga. Las bandas son complemento de lo que es. Entonces, adaptarte tú como música para lo que estás contratado, yo creo que eso es un activo muy importante, en concreto de la banda de las tres caídas. Y que no solo lo hacen en Semana Santa, es en cualquier parte del año. Sí, pero se transforma, Juan. Esto es algo objetivo. Llega la Cuaresma y llega la Semana Santa y son los mejores. Bueno, sí, pero durante el resto Ponte vídeos de octubre. Ponte vídeos de octubre. Bueno, yo la vi en el traslado al Sagrado Corazón de Nervión a la Catedral. No era octubre, era septiembre quizás, ¿no? Cuando eso fue en junio, Juan. Fue en junio, Bueno, vale, pues junio, julio, peor me lo pone. Peor época es. Y la banda sonaba maravillosamente. Sí, pero en Semana Santa más todavía. Sí. Y además ellos lo reconocen. Sí, la entrada de la Candelaria. Entre el 10 y la excelencia. Nos vamos con las cigarreras, no sin antes comentar varios apuntes de tres caídas. Hablamos del mejor cuerpo de cornetas y tambores de España, pero ese cuerpo de cornetas tapa lo que hay detrás. Eso es una virtud, porque al fin y al cabo, tú detrás tienes un cuerpo armónico que no está al mismo nivel que el de las cornetas te lo tapan. Entonces creo que hay que seguir reforzando y trabajando el cuerpo armónico de tres caídas, que además es algo habitual, que es algo que se comenta todos los años, y creo que a lo mejor habría que ampliar un poquito más la dirección musical. Yo creo que también hay que valorar que es un grupo de trabajo muy bueno, porque hay ahí cornetas llevando ese grupo, que todos los conocemos. Poppy, por ejemplo, y que vienen trabajando hace muchos años y que tienen un elenco allí de corneta que es difícil barajar un ensayo con todo, tiene con esa vaca sagrada, ¿eh? En esas cosas tiene mucha suerte. Después tienen a ese Fran, que ha heredado el trabajo de Kini, que ha estado siempre a la altura de Kini. Pero es que superar a Kini, la sombra que deja Kini para cualquiera. Y si es su segundo,
cómo es de difícil. Pero, es muy pero difícil. Miquel, que es que Kini ha pegado un salto tan grande, y yo lo dije una vez, con ese, hablando de él, Kini es un niño de 11, 12 años que en su barrio empieza a tocar una banda, que se hace director de la banda y que con 15 años empieza a tocar marcha suya, que empieza a tocar una banda en la C, y cuando llega a Tres Caídas, pero es que sale de Tres Caídas, y ya hablaremos de ello, creo que con Jartible lo hablé el otro día, a micrófono cerrado, y es el director ahora mismo, lleva también la Sinfónica sí. de Triana, historia, pero ahora es el director de Las Nieves de Olivares, y Las Nieves de Olivares pega un cambio para bien espectacular, ya hablaremos de ello. Sí, y escúchalo en la calle. Y luego, o sea que el trabajo está ahí, ¿eh? De las cuatro marchas que han estrenado, yo creo que prácticamente es un sentir general que Se Arrodilla Triana ha mejorado mucho desde que se estrenó a nivel musical, interpretativo, a nivel de matices, gana mucho en directo en la calle la marcha Se Arrodilla Triana, pero sí es cierto que no termina de convencer a una parte importante del público. Es una realidad, no a todo el público, pero a una gran parte la marcha Se Arrodilla Triana no convence. Bueno, es que la Semana Santa 2024, creo que si hay un denominador común en todas las formaciones, yo creo que será el nivel tan justo de estreno. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que yo lo dije, antes lo comentado, me lo discutiste y cuando yo lo dije aquí, ¿eh? Bueno, no discutí, es decir, simplemente hablábamos que son cosas que las dos pueden ir perfectamente de la mano, que no todos los años pueden salir auténticos castañazos de marcha. Eso pasa algunas veces, nos malacostumbramos a que todo, pero tú mira la cantidad de marchas que se hacen y la calidad de las marchas, y la mayoría que se hacen, es que estamos hablando de que no hay cañonazos de marcha este año, y tú escuchas cada uno en su casa la peor, la que menos le guste, y el mínimo ya es muy alto. Que por cierto, Javi, que nos vamos ahora sí con Cigarreras, pero antes tenemos que comentar un tema de interés público que se está rumoreando en los últimos meses, y yo te lo quiero preguntar. En junio hay elecciones en la Hermandad de San Pablo. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que va a llegar a Virgen de los Reyes. Lo que no sabemos es cuánto o cómo. Ni por cuánto, ¿no? ¿Cuánto, cómo, ni por Virgen cuánto? Virgen de los Reyes a San Pablo. Sí. Todo el recorrido bueno, a la mitad, como hizo Salud de Córdoba. ¿En qué condiciones, en qué términos? ¿Y por qué? Eso es lo que está todavía en el aire. Yo personalmente creo que finalmente Tres Caídas se terminará quedando en la ida, y Virgen de los Reyes, si el cambio este se termina produciendo, hará la vuelta. Creo que todavía también hay otra junta mucho más destroyer, que es la que yo personalmente no entiendo, que se quería, bueno, cambiar capataces, cambiar bandas, cambiar todo, y es algo que yo no entiendo. Y bueno, pues a ver, ¿qué pasaría con la banda de música? Bueno, pues a ver, yo creo que, bueno, a ver qué es lo que pasa. Es que la Puebla está todo todavía muy en el aire. Es verdad, bueno, que San Pablo ya se sabe de más, además te lo dicen prácticamente todos los hermanos, que quedaron fascinados con aquel Sábado Santo con la Huerta de la Puebla. Pero yo creo que es verdad que lo mediático y lo que pesa más normalmente suele estar en el paso de misterio y lo que es una realidad. No, porque hay un agujero. Hombre, y es un cambio importante. Tiene un agujero, ¿no? en el repertorio, en parte del recorrido, ¿no? En su paso de misterio. Hombre, después tenemos también la actuación de la Salud de Córdoba, que este año no han podido defender papel, ¿no? Pero el año pasado es verdad que yo creo que no estuvieron a la altura en absoluto de lo que supone tocar en Sevilla. Por eso cuando se habla de la calidad, del top 3, del top 5, hay que ver que se habla del top 3. Es que el top 5, oye, es que tocar en Sevilla está ahí arriba es muy complicado. La sentencia hubiera cumplido en ese contrato muy bien. Perfectamente, pues sí. Perfectamente. Bueno, lo están viendo en sus pantallas. Vamos a hablar de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria, de las Cigarreras, que tuvieron la suerte de poder tocar en la misión, en la cena, en San Gonzalo y en el Sagrado Decreto. Desgraciadamente no pudieron hacerlo en la jornada del Jueves Santo con su hermandad de las Cigarreras, tampoco el miércoles con los Panaderos, ni el viernes con la Carretería. Ese trienio, esa trilogía de esos tres días de la Semana Santa, miércoles, jueves y viernes, pues desgraciadamente no pudimos escuchar los sones de las Cigarreras. Una banda de las Cigarreras muy bien trabajada, se nota la dirección musical que entró el pasado mes de septiembre, que ha puesto todavía más aún el listón más alto en cuanto a la interpretación de esta formación musical. Sí es cierto, y también quiero reconocer, que puede ser la banda que mejor trabaje en cuanto a repertorios y callejeros, es decir, en cuanto a las marchas que suenan en la calle. Tienen perfectamente definido dónde va una, dónde va otra, hablan y llegan a ese punto medio con las hermandades, lo cual hace que tengan los mejores callejeros de todas las bandas que actualmente procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Y ahora sí, llega el momento de hablar de las Cigarreras con dos estrenos, Agnus Dei, que creo que ha estado bastante más por encima del resto, y En la Otra Orilla.
Bueno, yo voy a hacer referencia a la que para mí más me ha gustado, probablemente sea junto a Promesa de Triana con la de Corderito en Triana. Las dos mejores de Corderito. Yo creo que las dos mejores. Y yo creo que Anus Dei, ¿te refieres? Anus Dei. Y yo creo que es la auténtica sintonía. Que hay, cuando se ven las cosas es ahora, ya ha pasado la Semana Santa, y yo me llevo todo el día con la musiquita el de la tintineo de Anus Dei, ¿no? Me llevo todo el día, tanto así que le voy a pedir a Curro públicamente que me encantaría que esa fuese la sintonía de la cabecera para el Corpus. Para el Corpus. Me encantaría. Totalmente. Yo te meto la traco aquí. Cuerpo de Cristo. Sí, encajaría perfectamente. Sin verla venir. Llevo todo el día con el Sonic de la cabeza. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, lo que se habla antes de Semana Santa está muy bien, pero cuando pasa, ahora es cuando se ven lo que sí y lo que no. Y ahí marcha prácticamente la mayoría que ha pasado sin pena ni gloria, que yo creo que nadie ha caído. Es que creo que este año nadie había pensado siquiera en los estrenos, y sin embargo, en todos los sitios importantes, Agnus Dei ha estado presente. Yo voy a romper otra lanza muy importante por Cigarrera. Si hablaba antes de Tres Caídas, que durante tanto tiempo están en la cima, Cigarrera durante tanto tiempo está en la cima, cumplen, y a nivel de ejecución son espectaculares. Son la referencia obligada en ejecución para mí. Son espectaculares. Después, han tocado en 5 jornadas. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, se han batido el cobre, ¿eh? Que no es que digan que han tocado un día o dos días. La banda que más ha tocado en corneta. Claro, es la banda que más ha tocado en corneta. Entonces, primero, que están a nivel, siguen a un nivel altísimo, top. Segundo, que han tocado muchos días y no han bajado el nivel ninguno de los momentos que hemos podido contemplar. Y después, lo siguiente que quiero decir, que a nivel compositivo, Agnus Dei está claro. La estamos escuchando. Que esa marcha es de las marchas que se van a quedar. Y es una marcha de Cigarrera muy bien cuidada y tal. Me quedo con un momento de ello. Me quedo con Sagrado Decreto. Esa marcha de Nicolás Turienzo es verdad que una marcha muy simple, me podrán decir compositores como incluso tenemos aquí a Miquel García. Pero me encantó el Sábado Santo y lo digo a boca llena porque a mí me puso los vellos de punta y lo digo aquí. Chapó por Cigarrera. Silencio. Ahora. Yo creo que si antes hemos hablado de que algunas bandas no tenían proyectos o que hacía falta, yo creo que Cigarrera tiene un gran proyecto. Lo primero, cuando nos presentó en junio la nueva dirección musical, que oye, que hablamos de Cristóbal López Gandal, que admiro y comparto amistad, pero ese Mario Rescalvo. Mario Rescalvo. Esa es la persona, para ir con la banda en la calle. El mejor. Animando a la gente, controlando afinaciones. Es un máquina. Lo que pasa es que, claro, es un máquina para los que sabemos cómo trabajar una banda en la calle, cuando los que vemos pasar el paso y decimos, ostras, mira, está animando. Se ha vuelto porque esa voz. Todos esos detallitos lo cuida al máximo. Y después, perdona que interrumpa, después veo que también el otro estreno es muy bueno porque además, otra cosa buena que tiene un proyecto de dirección musical conjunta es que el filtro para montar marchas es más amplio. Ha montado una muy buena de Cristóbal y ha montado también una muy buena de un componente de la banda y solista, Garrido, y que se le instrumentó Gandra, lo dijo públicamente. Y se nota como el pellizco de una persona que toca en la banda es dado. Eso se ha visto mucho en la Semana Santa de Sevilla. El pellizco de alguien que toca en la banda, que tiene ese don, esa manera de sacarlo, y encima un profesional de la música lo expande. No, yo estoy totalmente. Yo que estoy aquí embelesado con la musiquita con Agnus Dei. Sí, porque además lo interpretaron aquí. Yo estaba delante por sorpresa, no lo sabía. Y fue en el saludo del soberano poder al Baratillo. Dani, dale volumen. Fue increíble. Porque además es una marcha que consigue unir al público popular con el público culto. Esta es la virtud de la música. Sí, y yo creo que muchas veces cuando se habla, es que Gándara compone, es que Gándara, hay que decirle, Cristóbal López Gándara, muchas gracias por regalarnos al mundo de la Semana Santa momentos como este, ¿no? Y este tipo de composiciones en año, que cuando todo el mundo, ¿no?, dice, no, es que Cristóbal, es que compone mucho, que todo es Gándara, Gándara, Gándara. Es el Darío Fernández de la música. Claro, pero cuando todo es pobre, lo de Gándara sigue siendo bueno. Totalmente. Ahora bien, vamos a ser justos, me encanta esta parte, a ver si la podemos escuchar con las palilleras. Pam, parram, pam, parram. ¡Puah! Precioso, el final. Bueno, a lo que iba. Además, me gusta que no sea un final épico de un minuto. Es un final mucho más resumido, que me gusta bastante que sea así. Lo que iba a comentar. Y es que, al igual que se ha dicho con Redención, creo que hay que ser justos y decirlo con Cigarrera. Aquí, la persona que estrena es Cristóbal López Gándara. Un fuera de serie, un fenómeno, el mejor compositor de los tres estilos. Pero aquí faltan marchas.
Aquí faltan colores, faltan atmósferas, perfiles, bueno, aquí falta aquí novedad, falta sorpresa. Que falta no David Álvarez García y falta Francisco Javier Torres Simón. Y falta, falta Kini. Eso es lo que falta. Que al final, que es una pena, yo siempre lo digo, lo hablaba con el Torre, ¿no? Bueno, y quien todavía no se ha enfadado conmigo de la cigarrera, pues también he tenido la oportunidad de hablarlo en algún momento. Que la, que es una pena que aquí con este tipo de historieta de puertas, ¿no? De puertas para adentro, de que si se enfadan o se dejan de enfadar, porque los ego, porque si no es ego, porque si lo que sea, me da igual. Aquí al final perdemos todo, porque yo creo que probablemente la cigarrera. Yo siempre digo, Red Cigarrera tiene un repertorio espectacular. Yo es que tengo debilidad con la cigarrera de siempre, me ha encantado. Pero reconozco que la cigarrera con las marchas de David Álvarez y las del Torre probablemente sería un repertorio casi insuperable. Pero, musicalmente es la mejor, desde mi punto de vista, es la mejor banda, la más completa de las que tocan en nuestro, en nuestra Semana Santa. Tiene una armonía, una melodía. Desde mi punto de vista, faltan marchas, que no compositores, de cornetas y tambores. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Marcha donde la corneta sea más protagonista. Porque es una banda de cornetas y tambores, que no se nos olvide. Para mi gusto, ¿eh? Oye, y con esto vuelvo aquí. Es que son magníficos, es decir, suena maravillosamente. Serían capaces de tocar y han tocado. Bueno, de tocar. Lo que tocaron los gitanos, por ejemplo. Exactamente. Es que. Eso es. Suena una barbaridad. Ahora, ¿el repertorio de cigarreras sería el repertorio que yo pondría detrás de un paso? Pues la verdad es que no. Creo que es la única banda, después de Viendo Reyes, que ha tocado muy bien la saeta. Porque es un, la saeta... Pero es que te puede tocar... Pero escúchame. La tacones popurriese... Que la pones a tocar Suspiros de España y tiene que sonar, y tiene que sonar maravillosamente. Claro. Porque son muy buenos. Es que son muy buenos. Pero para mi gusto sí es verdad que faltan marchas de este tipo. En mi, para mi gusto, oye. Pero además, desde hace mucho tiempo. No es un trabajo, no es algo que yo se lo achaque de los últimos años. En los últimos 10, 12 años... para mi gusto, ellos han ido por un camino, oye, que no es el de mi gusto, que eso no quiere decir que sea el acertado. Por supuesto que mi gusto no es el acertado, ahí está, tocan en las mejores cofradías, ¿no? O sea, tocan todos los días, es increíble. Pero yo sí creo que debería de sonar un poquito más a cornetas y tambores. Y ellos son los más afinados, son, pero les falta un poquito eso, ¿no? Quizás de lo que se pasaba de rosca a la Centuria, les faltaba de rosca a la... A Cigarrera, ¿no? Pues sí. Es que es una banda de música, tío. Es que es una Centuria, banda de esto es magia. Hombre, esto es magia. Vamos a hablar soy editor del programa. Vamos a hablar de y la banda de ustedes, pero la Centuria. Como Pilato, ¿no? Como Pilato. Maguista. ¿Cómo sería Juan Presidente? Con todos ustedes, la Centuria. Pues adelante, la Centuria, que interpretó su música el miércoles santo y el domingo de Resurrección, que cerró la Semana Santa, dos nuevas composiciones, Imperium, de Manu Guerrero y de Moraza, y Triunfo de la Fe de Moraza. Adelante. Yo creo que ellos pasan, hacen una especie de travesía por el desierto, desde, bueno, con esa transición, y yo creo que la siguen pasando, pero tienen su luz ahí al fondo, y además llevan bastante agua y no van a pasarse. Yo no sé, no sé si me entienden. Ellos van en busca de su camino, un camino que el resto de banda le llevan mucho tiempo de ventaja, porque hay, las bandas se transformaron mucho antes que ella, pero ellos están haciendo, sin perder su identidad, con marcha, todos los años estrenan alguna marcha interesante, que gusta, que cala en la gente, y yo creo que ese es el secreto de esto. Yo creo, voy a poner en valor el trabajo, por supuesto, de cada componente de la banda, pero en concreto de Francisco Moraza. Curro, es que él, hay que decirlo, es una persona que, además de que musicalmente... le ha dado un tono de crecimiento continuo a la banda, es una persona que es receptiva, que compone, que muere con lo que hace, que 24 horas al día con la Centuria, y eso se nota, y hay que hablar de Francisco Moraza. Y tiene lo que ser tenía difícil, muy difícil, ¿eh? Lo tenía no, muy difícil. Lo tenía, no, tiene que ser muy difícil, no, porque lo tiene. No abandonar pero esa... Si, lo que iba a decir, que lo tenía muy difícil... Lo tiene muy difícil, lo seguirá teniendo muy difícil. Pero, ¿y dónde no, lo tiene difícil? Lo peor ¿dónde de todo, lo tiene difícil? Bueno, yo creo que la Centuria tiene el enemigo en casa. Lo peor que le puede pasar a la Centuria, bueno, lo peor que le puede pasar a cualquier formación, que se le exija a nivel, que se le exija evolución, que no pierda el estilo. Y ahora cuando llega la Centuria ahí, no pierde el estilo, aporta evolución, aporta calidad, aporta, como siempre digo, lo más complicado que es obtener la gracia del pueblo, que es que la Centuria ha pasado de no verla, no la veían ni los cuñados,
No lo habían ni lo habían tres gatos. Ha pasado que todo, que la yo he ido al Santo a un concierto de la Centuria, lo típico, tú dices, bueno, va a estar de público medio alto, tres cuartos de lleno. Y la gente está en la puerta y decía, ahí, Juan Dovado. Claro, claro, es que tú siempre te tiras de tu argumentario imaginario antiguo y tú dices, bueno, la Centuria, bueno, ponle medio, tres cuartos de entrada hasta la puerta. Eso es complicadísimo. Lo consiguen todo. ¿Dónde está el enemigo? En la propia hermandad. ¿Por qué? Porque, bueno, en la madrugada no les permite que toquen las marchas que llevan campanas tubulares, bueno, coger los repertorios. Pero esas eran las reglas marcadas. ¿Pero por qué? No, eran las reglas marcadas. ¿Qué más pasa? Bueno, en definitiva, que todo lo que compone nuevo se lo intentan aquí. Clásico. Porque no hemos visto la campana de este año. Ojito a la campana de este año, como iba a hacer el señor de la sentencia. Clásico a mansalva. Bueno, pero en la Macarena interpretaron sones clásicos íntegramente en el concierto de la Cuaresma. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso fue un poco. A mí la sensación que me dio es, en plena polémica interna, tú tenías un concierto en la Basílica de la Macarena y tocar todo clásico y al día siguiente llenar el Santo Ángel y tocar todo lo nuevo y salir la gente allí en pleno éxtasis escuchando la Centuria y diciendo, madre mía de mi arma, madre mía de mi arma. Pero es un gran ejemplo de una banda con proyectos. Claro. Lo que hemos hablado antes, cuando hemos dicho, ¿qué le falta a tal banda? Pues creo que aquí hay proyectos. Lo que sí tiene, lo que tú dices, el enemigo en casa. Pero yo no creo que sea el enemigo en casa. Muy difícil. Vamos a ver, cuando la hermandad de la Macarena, porque lo primero es que esto es una banda de la hermandad. Es una banda de la hermandad. Cuando la hermandad de la Macarena se proyecta este cambio en la Centuria, porque el cambio viene desde dentro de la Junta de Gobierno de la hermandad de la Macarena, tienen muy claro que va a haber, y lo voy a decir entre comillas, dos bandas de la Centuria. Una para los contratos fuera de la madrugada y otra a la madrugada. Eso lo tenían clarísimo desde el minuto cero. Lo tenía clarísimo el director. Lo tenían clarísimo, lo tenían clarísimo. Hombre, si lo tenía claro yo que me lo dijeron, El Sábado Santo del año pasado, yo no sé cuántas veces se tocó Hispali, y eso fue hace un año, el Sábado Santo. Lo que pasa es que eso es peligroso, ¿eh? Escúchame, Juan, eso es peligroso. Eso es peligroso porque no es que tú te amoldes a lo que te diga la hermandad, que por supuesto, sino que tener dos versiones de una misma banda. ¿Cuántas tienen las tres caídas? No, escúchame. ¿Cuántas versiones? Bueno, lo hemos alabado hace un minuto, a ver si ahora va a ser malo eso. ¿Puedo terminar de hablar? Vamos a ver. No es que yo me amolde, empieza por ahí, no es que yo me sea el complemento perfecto para una salida a otra, sino que en tu propia hermandad el estilo tuyo es el que menos se toca. ¿Por qué? Porque la banda está tirando, Juan, la banda, las nuevas composiciones que se están haciendo, información que está diciendo Javier Abá. ¿Es cierto, Javier? Yo creo que las nuevas composiciones. Ahí está teniendo problemas. Yo creo que las nuevas composiciones que se están haciendo son clásicas, lo que pasa que es cierto. Que tiran de campana. Pero no se toca. Bueno, lo que tú tocas. ¿Pero qué problema tiene eso, Esteban? ¿En tu hermandad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que puede ser un problema. ¿Con cuántas? Bueno, tu opinión, yo digo la mía. ¿Con cuántas marchas va a las tres caídas a la amargura? Pero que no es eso, que es en tu hermandad, Juan. Sí, pero es que aquí ya te han marcado el camino. El problema lo tiene la hermandad, ¿no? Pero aquí te han marcado el camino. Es decir, oye, pero Juan, vamos a cambiar la Centuria. Me parece magnífico. Que tú tienes hecho una banda, tú, si eres hermandad, tú tienes una banda para tu Cristo. ¿Bien? Sí. Y ahora, ¿qué toca en otro sitio? Mamoldoa. Aquí no. Aquí yo tengo una banda que para mi Cristo, lo nuevo que se está haciendo en los últimos 15 años no se está tocando como se debería, según lo que se está diciendo como información aquí. Ese es el problema. Nos tenemos que ir, por cierto. Yo creo que la banda pide una reinstrumentación a gritos. Cuando me refiero a reinstrumentación, me refiero a lo que hizo las tres caídas y las cigarreras en la década de los 90 y de los 2000. Es decir, adaptar esa banda de cornetas y tambores a todo el cuerpo armónico que actualmente tiene. Creo que es algo natural, algo que ha llegado, que debe llegar, y además creo que aún así no van a perder ese sello. Lo podemos encontrar en la batería, en las cornetas, y ese sello no lo van a perder. Como ha hecho Aral, por claro, ejemplo. Claro, o Aral. Entonces, nos vamos a marchar, pero necesito varias opiniones. En primer lugar, de presentación al pueblo y de esencia, no podemos opinar porque no tenemos ni datos, ni actuaciones, ni hechos objetivos para poder hablar de estas bandas. Por y lo tanto, peor de eso es que no sé si eso es bueno o malo pues para ellas, ¿eh? Pues no sé si les ha venido porque bien. Porque Aral, por ejemplo, no ha tocado el Domingo de Ramos y aquí se ha hablado. Sí, pero se les espera con expectativa. Claro. A las otras se les espera con dudas, ¿no? Mm. Bueno, y teníamos que hablar de otras dos formaciones que os voy a pedir que sea de forma muy breve y alguno de vosotros. Por ejemplo, La Sangre, Miquel. Comentario, un titular. La Sangre ha mejorado en todos sus medios. No la música, que sí, veo que sigue siendo siempre igual.
O sea, llevo un trabajo con Franci, con el maestro, que es excelso, pero este año, como se ha vendido mejor y ha sacado en medio mejor la banda, todo el mundo ha dicho que bien está la sangre. Claro, a mí me ha gustado. Sinceramente me ha gustado. Es verdad que cuando hablamos de formaciones top y hablamos de evolución y hablamos de historia, siempre hablamos de la sangre, parece que es, yo qué sé, el amigo pequeño, ¿no? Ya. Yeah. Pero la realidad es que ahí está el tras el crucificado, lo hemos visto aquí en 101 Televisión, lo hemos visto en Campana, lo hemos visto en la entrada. Bueno, y los sones son muy aceptables y bueno, hay que seguir creciendo. Y por esta parte de la mesa vamos a hablar del Nazareno de Huelva, que no pudo estrenarse tras las penas de San Roque, pero sí lo hizo de nuevo con el Nazareno del Cerro. Vuestra es la palabra, Nazareno de Huelva. Yo creo que cuando hablabas, Esteban, del niño pequeño, del patito feo, yo creo que el patito feo, yo creo que si lo tengo que colocar, lo colocaría aquí. No sé por qué, pero casualmente me toca a mí hablar siempre del Nazareno de Huelva. Y yo, oye, pues mira, el Nazareno de Huelva, creo que en Sevilla, bueno, ahora tiene un contrato en San Roque. Yo creo que el Martes Santo creo que tiene los años contados. Esto es por información y por opinión, porque tú escuchas al pueblo y conforme los años van pasando, oye, la formación nos caen bien, los chavales tocan muy bien, pero ni tienen un estilo definido, las marchas, la gente ahí se pierde. Pero han mejorado, desde que llegaron al Martes Santo a Sevilla, han mejorado, ha habido una evolución, una progresión, sí, que no sea la que buscamos o la que queremos, pero está claro, ponte vídeos del primer Martes Santo no, y el actual. Cierto. Lo que está diciendo Curro es verdad, pero también es verdad que qué personalidad es la que vamos buscando con el, pero, con el Nazareno de Huelva. Venga, que esa es una pregunta un poco retórica, ¿no? Ya lo estuvimos hablando cuando hablamos de la Hermandad del Cerro, de esta banda, ¿no? Yo no sé si tiene más o menos calidad, te voy a ser sincero, porque habiéndola escuchado un ratito como la he escuchado, es cierto que tiene muchos odiadores en Twitter, ¿no? ¿Muchas danzas africanas? No, tiene odiadores en Twitter, no hacia ellos, sino hacia nosotros, porque ya el otro día, que se habló un poquito de ella, bueno, pues sufrimos un poquito sus comentarios y tal. Que os insultaron, vamos a hablar claro, sí, pero bueno, que os insultaron. Pero que en ningún momento aquí se ha hablado de la calidad de la banda, que no voy a entrar a juzgarla. Lo que entro a juzgar es que a mí no me gusta Detrás del Nazareno por el repertorio que lleva, ni por la calidad de sonido, porque además una hermandad con esas avenidas necesita un sonido mucho más potente y yo no se lo encuentro. A partir de ahí, que la banda de los Dolores del Cerro contrate a la banda que quiera para su... Paso Nazareno. Pues sí. Juan López Vera, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana para hablar de la segunda parte de la Semana Santa y vamos a tener 2 horas con Cutiño, Artible y Esteban Romera. Muchas gracias. Gracias a ti, Curro. Como siempre, Javier Abad, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya estamos preparando aquí, pasando se ve, pero aquí tenemos las cajas de pétalo ya preparadas para mañana. Para mañana, que aunque se emitirá el miércoles, porque que la gente va a ver para cuando... Claro, esto lo está viendo un domingo. La gente dirá mañana lunes, la gente claro, se va a volver claro. Un poco loca. Claro, como Curro habla con naturalidad, que a mí me encanta. Claro. Pero el miércoles, que fue el programa pasado, bueno, aquí tenemos un cacao. El caso que tenemos todo esto lleno de pétalos. De y flores. Aquí, y lo importante es que aquí son las flores. Esteban Romera, presidente de la petalada de 101 Televisión. Juan López Vela, ¿a quién le vamos a tirar la petalada? Yo soy el vicepresidente. Vicepresidente y la presidenta, porque en esta historia ya sabemos que tiene que haber una presidenta. A mí quítame de petalada de historia. De película que está liado, que ya no sabes si era lunes, miércoles, domingo, ya no sabía lo que era, bueno. Ni los pétalos ni nada. Esteban, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, mi campeón, que eres el mejor. Ole, gracias. Miquel, oye, un placer, ¿eh? Encantado de estar aquí con vosotros. El emérito ha estado espectacular. Muy bien, me ha gustado. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. También para ustedes porque lo hacéis eso. Más o menos y muy agradable. No, ya no vendrán, viene. Nos no vemos. Vienen más, no vienen más, pero hasta espérate. Más, ¿verdad? Yo, Esteban, se le dice que ahora tienes que invitar. Claro, por supuesto. Ah, bueno, tú no sabes lo de ahora de enfrente. ¿No? Mira, vamos a hacer una cosa. Decisión salomónica. Después de feria tenemos el programa de las bandas de música. Cuento contigo, ¿vale? Encantado. Contamos contigo. Muchas gracias. Pero también contamos con su cerveza ahora, ¿eh? Efectivamente. No, efectivamente. Bueno, señoras y señores, nosotros nos marchamos no sin antes agradecer a la aplicación Quiz Cofrade el servicio que hace con esta casa. Y ustedes se fijan, ¿no? Durante este tiempo, que la cultura que aquí reina con Andrés Luque, Jesús Romanov, Francis Segura, en fin, con todo este elenco de comentaristas, parece que ha nacido desde hace poco, pero no. La cultura cofrade que aquí se vive cada semana es posible gracias a Quiz Cofrade.
que con sus 950 preguntas ponen a prueba el saber generalizado del pueblo y de esta casa de 101 que nos hace ser mejores cofrades. ¿Dónde te crees tú que aprendió Romanó? Así lo digo. Romanó en Quiz Cofrade. Romanó aprendió en Quiz Cofrade. Y Francis Segura. Y Francis también. Y Juan Pedro Recio. Una carrera, efectivamente. Manuel Sur Roldán. Roldán. Luque Teruel fue el que hizo en la aplicación. Y de implant. De implant. Para tener los dientes como nosotros, de implant. Que además Javi quería ir. Yo voy a ir. ¿Pero qué día vas a ir? Espera un momento. Yo voy pasado mañana, que es cuando emitimos la grabación de implant. Pero realmente será ayer. Yo ya no sé si me he pelado hoy o me peleé ayer. Escúchame. Escúchame, este vio Regreso al Futuro hoy, lo ha visto al mediodía. Bueno, nosotros nos vamos con el 10% de nuestros amigos de The Implant, que hacen posible estas sonrisas y la patrocina semana a semana. Y nos vemos mañana, dentro de 24 horas, a partir de las 9 y media de la noche, para analizar la segunda parte de la Semana Santa. Tengan la amabilidad de ser felices con esta gente. Y yo, como nos vemos mañana. ¿Necesitas cambiar tus neumáticos? No te preocupes. En Grupo La Negrilla tenemos la solución perfecta para ti. Estamos donde lo necesites. Contamos con 3 talleres a tu disposición en Sevilla. Neumáticos La Negrilla, calle Celulosa 45. Neumáticos Calonge en calle Metalurgia 4. Neumáticos para camiones y maquinaria en calle Gran.